Estimados compañeros, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, por ser muy puntuales y por participar en esta asistencia técnica. Quien les saluda es Silvia Leyton Noblecilla, especialista pedagógica de la Dirección Regional de Educación, y nos sentimos muy contentos de poderles presentar en esta tarde la asistencia técnica sobre las recomendaciones para el registro de información en el plan de monitoreo. PM31 de la plataforma Simon. El día de hoy reciban también el cordial saludo de nuestro director regional, el doctor Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien está muy gustoso de que todos y cada uno de ustedes puedan participar y sobre todo con ese compromiso que tienen al respecto de brindar un mejor servicio educativo. Asimismo, reciban también el cordial saludo de, de nuestro jefe de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo. Eh, en, en, él está encantado también de poder presentar esta asistencia técnica y de acompañarnos en, en esta tarde. Él es el doctor eh, Luis Mendoza, Gutiérrez, Luis Mendoza, y nos acompaña en esta tarde también el doctor... Eh, Alain Montoya Castañeda, quien también participa en esta asistencia técnica. Nosotros somos un equipo de especialistas que estamos también preparados para aquellas preguntas que también puedan surgir, que puedan suscitarse en el transcurso de la explicación de esta asistencia técnica. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los invitamos también para que puedan registrar su participación en el enlace que aparece en el chat de esta plataforma. Bien, entonces vamos a empezar entonces con nuestra asistencia técnica eh, sus preguntas pueden irlas haciendo en el chat de esta plataforma también de igual forma pedimos a todos y cada uno de ustedes los invitados que puedan registrarse o renombrarse eh, con el nombre de la institución de la cual ustedes pertenecen para que podamos tener un mejor diálogo no igualmente eh, esta presentación está siendo grabada es, mm, y nosotros vamos a hacerla llegar muy pronto a los correos que ustedes eh, registren en el chat. ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Muchas gracias, estimada Susan, por el apoyo brindado. Bien, entonces... Eh, como ustedes saben, nosotros desde el mes anterior hemos estado desarrollando este ciclo de webinars. Eh, en esta oportunidad, en el mes de julio, nosotros estamos presentando ya nuestros dos últimos webinars relacionados con el plan de monitoreo 31. Y bueno, el día de hoy, eh, como ustedes saben, tenemos todo el desarrollo del autorreporte que ustedes deben presentar en la plataforma SIBON. ¿no? Entonces. El día de mañana también están invitados eh, para aquellos que tal vez todavía no han podido tener la oportunidad de poder seguirnos. El día de mañana también a partir de las 3 de la tarde estaremos muy gustosos de poder recibirlos en nuestra asistencia técnica. Bien, siguiente por favor, Susan. Entonces eh, ya les venía diciendo, no, ya tenemos el enlace también que aparecen en nuestras redes sociales y del cual ustedes pueden hacer, eso. no, bien. Eh, la finalidad de este webinar es establecer las recomendaciones para el registro del autorreporte del plan de monitoreo 31 en el marco de la estrategia de supervisión 2022 dirigido a las instituciones educativas privadas del ámbito de Lima Metropolitana. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Y como ustedes saben, para un mejor desarrollo del trabajo que nosotros venimos eh, implementando, los invitamos a que silencien sus micrófonos. De igual manera, registren su asistencia. Eh, en este momento, eh, nuestra compañera Carianda va a enviarles el enlace de asistencia a, al chat de la plataforma. Y allí ustedes podrán colocar también el correo electrónico en donde desean recibir la información que nosotros tenemos para ustedes relacionadas con el PM31 y la grabación de esta asistencia técnica. Asimismo, es importante que tengamos una escucha activa eh, a lo largo de, de toda esta asistencia técnica para poder hacer más efectivo nuestro trabajo, ¿no? Como ustedes saben, recordarles también que si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat de esta plataforma también. Bien, siguiente, por favor. Bien, vamos entonces a iniciar. Bueno, ya lo hemos hecho con la participación de nuestra eh, compañera esbetlana Carianda Porras Medina, quien va a tener a cargo la presentación de los antecedentes al respecto de la implementación de la estrategia de supervisión eh, del PM31. Bien, estimada Carianda, adelante con tu presentación, por favor. Gracias estimada Silvia, un cordial saludo a todos. Buenas tardes con los directores y las directoras de las instituciones eh, educativas privadas del ámbito de Lima Metropolitana. Bueno, la finalidad de esta asistencia técnica es dar las recomendaciones e información necesaria para que ustedes, eh, estimados directores y directoras, no eh, como representantes de las instituciones educativas privadas puedan realizar un correcto llenado de la información en la ficha de autorreporte alojado en la plataforma SIMO. Eh, ficha que está relacionada a las condiciones básicas. Dicho instrumento ha sido brindado por el Ministerio de Educación y tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones básicas en el marco de la resolución ministerial 109-2022-MINEDU que aprobó las disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones básicas de las instituciones educativas de gestión privada. Eh, en este sentido, en esta asistencia técnica, les vamos a mostrar la ficha de autorreporte, las preguntas que contiene y en qué consiste y cómo debe llenarse la información puesto que necesitamos información actualizada del cumplimiento de las condiciones básicas. Este llenado es eh, meramente declarativo, es primordial que todas las instituciones educativas cumplan con el llenado de información. Esto con el propósito de que a nivel de la DREL y UGEL efectuemos un acompañamiento ¿no? a las instituciones educativas que presenten algún tipo de dificultad en este proceso de adecuación a las condiciones básicas. Dicho esto, por favor, quisiera este, que se proyecte la primera eh, diapositiva sobre... Eh, ¿Qué ha motivado justamente el tema de que se pueda regular las condiciones básicas? Anterior, por favor, la lámina anterior. Eh, antes de pasar con la ficha de autorreporte, nos vamos a centrar brevemente en los antecedentes y el marco normativo que regula las condiciones básicas. ¿no? Eh, justamente se ha visto la necesidad de definir eh, con las condiciones básicas esto, eh, por el motivo de que se ha detectado una alta heterogeneidad de los servicios brindados por las instituciones educativas privadas, también se ha detectado una ausencia de estándares mínimos para la prestación del servicio educativo, y es justamente en este marco que eh, el, el Minedu, no que es competencia del Minedu, en su rol rector asegurar la calidad de la educación básica en el servicio educativo. Entonces, eh, siguiente diapositiva, por favor. Es así que eh, nosotros contamos con dispositivos normativos que van a sustentar todo este proceso de adecuación, no teniendo en primer lugar a este decreto de urgencia el 002-2020 que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica y también busca el fortalecimiento de la educación básica brindada por las instituciones educativas privadas. Este decreto de urgencia eh, es justamente aquel que ha incorporado... ¿No? La definición de condiciones básicas es una norma con un rango de ley y la que dispone justamente el cumplimiento de las condiciones básicas. Es así que está regulado en su artículo 4 cuando indica que las condiciones básicas aplicables a los servicios educativos de educación básica son determinadas por el Ministerio de Educación, contemplando, entre otros, la gestión institucional, la infraestructura, el equipamiento, el, mo el mobiliario, la propuesta pedagógica, los recursos humanos y los recursos educativos. En esta norma, en su tercera disposición complementaria transitoria, se dispone ¿no? que las instituciones educativas privadas que hubieran obtenido su autorización de funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto de urgencia deben adecuarse a las condiciones básicas aplicables a los servicios educativos de educación básica en el plazo que el Ministerio de Educación establezca para tales fines, no, sometiéndose a la supervisión y fiscalización. Entonces, cabe resaltar en este punto. Punto, estimados este, directores y directoras, que las instituciones educativas privadas que pretendan brindar servicios educativos o si ya vienen funcionando, no deben adecuarse a las condiciones básicas establecidas en la normativa vigente. Seguimos con la siguiente norma que justamente es el decreto supremo 005-2021 Minedu que está vigente desde el 1 de marzo del, del 2021, no, es a través de este, de esta, de ese decreto supremo que se aprueba el nuevo reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica que regula entre varios aspectos lo relacionado a las condiciones básicas, de acuerdo. Es justamente en este dispositivo normativo que nosotros vamos a encontrar la definición de condiciones básicas, siendo estas los requerimientos esenciales e indispensables que las instituciones educativas privadas deben cumplir para la prestación de los servicios educativos de educación básica. Estamos hablando ¿no? de las condiciones respecto de la gestión institucional, gestión pedagógica, infraestructura educativa, personal directivo, docente y administrativo, servicios complementarios y previsión económica y financiera. En la décima disposición complementaria final de este nuevo reglamento, ¿no? Eh, se ha establecido que mediante documento normativo el MINEDU establecerá los componentes, indicadores, medios de verificación y demás disposiciones necesarias para la evaluación, aplicación y cumplimiento de las condiciones básicas. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, es en mérito al sustento legal, ¿no?, que nosotros tenemos la ley de los centros educativos privados y de su norma reglamentaria, en este caso el decreto supremo 005, que se publican dos normas técnicas. Una de ellas es la resolución ministerial 263-2021-Minedo, eh, con la cual se aprueban los lineamientos que establecen las condiciones básicas para la provisión de servicios educativos de educación básica. En este dispositivo normativo se encuentran desarrollado, ¿no?, eh, las condiciones básicas, cada una de las condiciones básicas, sus componentes sus indicadores, no tanto para las instituciones educativas públicas y privadas ¿no? justamente esta norma técnica eh, en esta norma técnica eh, no se reguló los medios de verificación que necesitábamos las evidencias para poder este, verificar si las instituciones educativas están cumpliendo con las condiciones básicas en relación a las instituciones educativas privadas siguiente diapositiva eh, en este contexto es que se promulga la segunda norma técnica y es justamente la que sustenta este proceso de adecuación, que es la resolución ministerial 109-2022-MINEDU, que aprueba las disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones básicas de instituciones educativas eh, de gestión privada de educación básica. Eh, el objetivo... El objetivo de esta, de esta norma técnica es justamente establecer las disposiciones para el proceso de adecuación de las instituciones educativas eh, de gestión privada, ¿no? Autorizadas bajo disposiciones anteriores a la entrada en vigencia del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 005-2021 Minedo, ¿no? A las condiciones básicas para la prestación del servicio educativo. Su ámbito de aplicación comprende tiende al Minedu, la ADREL, a la SUGEL y obviamente a las instituciones educativas privadas que obtuvieron su autorización con anterioridad a la entrada en vigencia del referido reglamento. ¿No? Eh, en esta norma técnica, no, estamos hablando de la Resolución Ministerial 109. Se establece que este proceso de adecuación es gradual y obligatorio. Comprende además dos etapas. En la primera etapa, no, eh, justamente estamos hablando de un diagnóstico del cumplimiento de las condiciones básicas, y en una segunda etapa, la supervisión comprende una supervisión orientativa. Ya, en este caso, a la primera etapa está a cargo a cargo de la misma institución educativa. En este caso, no es, un, eh, es una suerte de declaración jurada que van a realizar eh, las instituciones educativas y que nos va a permitir verificar si justamente esta institución viene cumpliendo o no con las condiciones básicas. ¿ya? Eh, en esta parte, como bien ahí eh, lo pueden visualizar, no consiste en la identificación y descripción de la situación de la privada sobre la implementación de las condiciones básicas. No, en esta etapa de diagnóstico, el Minedu pone al alcance de las ideas privadas el instrumento de autorreporte, que justamente el que el día de hoy vamos a socializar. No, y también la DRE y la SUGEL se encargan de brindar orientaciones. Eh, a las instituciones educativas privadas como es el caso no de esta asistencia técnica que se está eh, llevando a cabo no eh, ahora eh, cu culminada con esta etapa de diagnóstico pasamos a la etapa de eh, supervisión orientativa en este caso eh, vamos a ver que eh, justamente aquí la UGE planifica y realiza ya las supervisiones orientativas el acompañamiento que corresponde para identificar cuáles serían las dificultades en este proceso lo propio vamos a continuar con las asisten asistencias técnicas, con el acompañamiento, ¿no? En este trabajo articulado entre la DREL y la SUGER, ¿no? Eh, siguiente diapositiva, por favor. Eh, cabe resaltar que todos los años eh, se va a repetir estas dos etapas, o sea, estamos viendo que en los primeros meses vamos a las, los directores y directoras van a tener que realizar este reporte, este autorreporte y posteriormente hasta diciembre pasaremos a las supervisiones con el propósito de ejecutar el acompañamiento, ¿no? En la lámina que ustedes ven tenemos una línea en el tiempo que justamente nos va a ayudar a comprender este proceso de adecuación y el plazo legal que establece la norma. Entonces, ustedes ven aquí que tenemos una gráfica que va del año 0 al año 5. Los tres primeros años están justamente referidos al plazo que establece la norma, el plazo para adecuación. Y se computa a partir de la publicación de la resolución ministerial 109, ¿no? eh, que ha entrado en vigencia el 8 de marzo. Que ha sido publicado el 8 de marzo, por lo tanto, se computa a partir del 9 de marzo del presente año. Este plazo de tres años puede ser prorrogable por dos años adicionales, dependiendo, ¿no? dependiendo del nivel de cumplimiento de parte de las instituciones educativas privadas. Eh, durante todo este proceso no hay una este, represión a las instituciones educativas eh, privadas que incumplan, sino por el contrario, no vamos a brindarles los alcances, las orientaciones para lograr eh, que ésta se adecue. Eh, los dos primeros meses se va a ejecutar el autorreporte, como bien se dijo, a cargo de las instituciones educativas, cuyo plazo ha sido ampliado, eh, estimados este, directores, hasta el 31 de julio. ¿no? Luego se ejecutará eh, o pasaremos a la etapa ya de las supervisiones orientativas a cargo de la SUGE. Eh, habiendo concluido con mi participación, le doy pase a... Eh, bueno, te doy pase, estimada Silvia. Gracias. Muchas gracias, estimada Carianda. Gracias eh, por el aporte que nos das al respecto de cómo nosotros debemos llenar el autorreporte del Plan de Monitoreo 31. Y bien, como ustedes saben, que eh, esta plataforma ustedes van a ir colocando... Eh, la información de una manera sistematizada, ¿no? Dependiendo de cada una de las materias que corresponde según cada una de las condiciones que están establecidas en la normativa. Y para esto eh, vamos nosotros a empezar de una manera muy singular. Queremos nosotros invitar en esta ocasión al especialista en lo que es eh, materia económica, él es Roberto Palacios, quien va a ser el encargado de hablar acerca de esta materia. Adelante, estimado compañero. Sí, sí, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Silvia. Muchas gracias. No sé si me confirman el audio, por favor. Eh, y fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, eh, como ya mencionamos, estamos en, en este impulso para que puedan completar con este... Esta responsabilidad de eh, informar sobre la, la línea de base de, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones básicas, eh, esto se va a hacer a través del plan de monitoreo ubicado en la plataforma Simon, el plan de monitoreo 31, específicamente en el instrumento 52. Eh, con, si ustedes han tenido la oportunidad de navegar ya, eh, se darán cuenta que esta, esta ficha de monitoreo esta, este instrumento 52. Es un cuestionario uh, con alrededor de 155 preguntas, ¿sí? las cuales eh, pues, eh, se van clasificando en eh, 27 aspectos. ¿sí? Cada uno tiene que ver con eh, lo que es una temática específica eh, desarrollada por la resolución ministerial 109. Eh, aquí tenemos lo que vendrían a ser... Eh, las preguntas relativas a la previsión económica financiera es decir, esto está contenido en el aspecto 27 ¿sí? ¿y por qué estamos empezando uh, por esta parte? pues hay una particularidad que tiene que ver con eh, que es la última parte ¿no? y que con estas preguntas una vez que la contestemos estas preguntas que son de las 146 a las 155 nosotros sabemos culminado con el llenado de la, de, del cuestionario ¿No? Y ahí hay una, una consideración especial que tomar en el momento de, de guardar y enviar la, la información a través del, del aplicativo Sino. Por eso es que estamos empezando por aquí para dar énfasis en esa parte importante que es el cierre de la información y el envío a través de de la plataforma Simón. Entonces, vemos aquí las, las preguntas que tienen que ver con la previsión económica financiera. ¿Qué cosa es la previsión económica financiera? En la resolución ministerial 109, la previsión económica financiera está definida con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio educativo, educación básica, debido a que a través del de indicador que las que las controla, ¿no? Las condiciones básicas. Lo que se mide es que la IE privada cuente con herramientas de gestión financiera para una adecuada administración de sus recursos, ¿no? Que garanticen la creación, bueno, para los nuevos, el funcionamiento y continuidad del servicio de educación básica. Estos recursos ya sean recursos humanos, financieros o materiales. Entonces, herramientas financieras es el foco de, esta, de este aspecto, de, este, de esta condición número seis. Y eh, nosotros tenemos cuatro, eh, cuatro tipos de herramientas financieras que están siendo priorizadas por este, este modelo de control a través de condiciones básicas. ¿no? Eh, de estas cuatro condiciones, eh, cuatro condiciones, cuatro herramientas mínimas que se deben de gestionar. Eh, las podemos también encontrar en dos grupos un grupo que tiene que ver con las herramientas financieras de planificación o de proyección de lo que es el desarrollo de actividades para la institución educativa sí el otro grupo tendrá que ver con lo que es el, la sistematización de la información financiera de lo que ya ha sido ejecutado en el desarrollo de actividades de la institución eh, y es así que en el cuestionario, las primeras preguntas tienen que ver con, la, con lo que son los horizontes de planificación. Eh, específicamente con el primer medio de verificación, que es el que tiene que ver con el plan de inversión vigente y que este plan de inversión tenga un periodo no menor de cinco años. ¿Sí? Es por eso que aquí nos piden el plan de inversión vigente para el año 2022. El plan de inversión eh, vigente implica que nosotros hemos desarrollado esta herramienta cumpliendo con las condiciones que establece la norma, que, es, que son las siguientes. El plan de inversión, para que sea adecuado y apropiado y suficiente, ¿no? eh, deberá en primer lugar ser elaborado de forma alineada con el proyecto educativo institucional, es decir, que tiene que reflejar lo que allí se desarrolle. ¿Es verdad? Es un reflejo cuantitativo de lo que se proyecta ser la institución educativa en los siguientes años y que está plasmado de alguna forma en el proyecto educativo institucional. El plan de inversión recoge todo esto, ¿no? Que tiene que ver con eh, incremento en activos, incremento en infraestructura o incremento en eh, conocimiento también, ¿no? Eh, ¿Y cómo se detalla esto? Esto se detalla especificando un cronograma de ejecución de la inversión. Este cronograma de, de ejecución de la inversión debiera tener también este horizonte mínimo de cinco años. Es decir, el plan de inversión vigente para el 2022 debe iniciar en el 2022 y proyectarse hasta el 2025. ¿sí? Hasta el 2024, disculpe. Hasta el 2024. Entonces tendremos el 2022, 23, 24... 25 26, 5 años de proyección, disculpe. 5 años de proyección hasta el 2026, en los cuales tendremos que tener especificado de forma anual cuáles son las inversiones, ¿sí? Estas inversiones a su vez eh, en esta herramienta se deben discriminar según su fuente de financiamiento, ya sean de recursos propios o de recursos externos, ya sea aporte de accionistas bueno, en préstamos de accionistas, ya sea un aporte desde un fondo de inversión, ya sea un préstamo bancario, estas fuentes serían fuentes externas, ¿no? Eh, a su vez, para garantizar que el impacto de estas inversiones, acá nos dicen justamente, eh, por ejemplo, en la pregunta 147 nos dicen que adjuntemos el plan de inversión firmado por el propietario, promotor y representante legal de la institución educativa, porque es una condición para que este plan sea eh, válido, que esté suscrito por estos re responsables de la, de, la, de la institución educativa. A su vez también nos preguntan que la, que la vigencia sea no menor a cinco años, si la vigencia en verdad es de cinco años o de menos, ¿no? Y otro, otro punto importante para que este plan de inversión haga sentido es que se demuestre que no va a afectar la marcha y continuidad del, del funcionamiento de la institución educativa privada a través de indicadores financieros que muestren la sostenibilidad financiera. Estos indicadores financieros pueden ser conocidos indicadores o ratios financieros de liquidez, de apalancamiento financiero, de rentabilidad, ¿no? Entonces... Conociendo estos indicadores eh, en un periodo de cinco años, nosotros podemos de alguna forma delinear que cualquier inversión que se esté proyectando no vaya a afectar el, el buen funcionamiento y la buena gestión financiera de, de la institución. ¿no? Esta es una de las, de las herramientas financieras, el plan de inversión. Entonces, luego eh, hay otra herramienta financiera también priorizada por las condiciones básicas que son los estados financieros, ¿no? Los estados financieros, como de, tal vez la, eh, si ustedes tienen algún acercamiento a lo que es el manejo contable o tributario de la institución, ustedes deben saber que es eh, el, a través de los estados financieros que reflejamos toda toda la ejecución de actividades y de movimientos eh, contables dentro de lo que es eh, la sistematización de la información. En la, en la institución financiera, ¿no? Y también tienen una serie de condiciones, ¿sí? Eh, si pasamos a la siguiente, por favor, la siguiente pregunta primero: si contamos con ellos, tendremos que adjuntarlos, pero para adjuntarlos, primero debemos estar seguros que los tenemos completos, porque las condiciones que nos pide la institución financiera, la que nos pide la normativa eh, sobre condiciones de previsión económica financiera es que se cumpla con contar con los cuatro estados financieros básicos, es decir, con el estado de situación financiera, el estado de resultados o ganancias y pérdidas. El estado de situación financiera es el balance general y el estado de resultados o ganancias y pérdidas son los dos que normalmente se informan o se hacen público a la SUNAT, por ejemplo, eh, las declaraciones juradas anuales. ¿no? Estos dos son estados financieros que ya son de uso común para, para la mayor parte de las instituciones. Pero además de ello, nos están pidiendo otros dos estados financieros adicionales, que son el estado de cambios en el patrimonio. ¿sí? Es un estado que tiene que ver con el movimiento para los accionistas. Y el estado de flujo efectivo que tiene que ver con todos los movimientos que significan eh, inversiones o significan eh, partidas destinadas a la operación de la institución que tienen que, un impacto en, en el efectivo, en el saldo de efectivo. ¿no? Entonces, con esos cuatro estados financieros, si, si están debidamente firmados por el contador que los ha elaborado y por el representante legal de la institución, entonces nosotros diremos que son estos financieros que se deben, se pueden adjuntar. Pero a su vez, lo que nos preguntan es, nosotros tenemos la información para los años adecuados, es decir, para el horizonte de cinco años que establece la norma. Por ello, primero nos han preguntado por el, por el periodo último, que es el, los estados financieros del periodo 2021, ¿no es verdad? Y nos piden que los adjuntemos. Luego, nos piden para los años anteriores, que son los otros cuatro años del 2017 al 2020. Entonces, primero nos dicen: ¿Ustedes tienen los del último año? Adjúntenlos, por favor. ¿Ustedes tienen los de los cuatro años anteriores, con lo cual estarían cumpliendo con tener eh, estados financieros de cinco, por lo menos de cinco años? Si lo cuentan de la forma en que se ha especificado, de forma completa, entonces también adjúntenlos. Eso es lo que tiene eh, como requisito estas primeras preguntas, ¿sí? Y obviamente si ustedes como institución financiera tienen menos de cinco años, pues simplemente desde la fecha de autorización. sí eh, Cabe recordar que a partir del próximo año es una obligación de todas las instituciones educativas remitir los estados financieros del año anterior. Es decir, el 2023 tendremos que remitir de forma inequívoca a, al, a la, a la, al órgano rector nuestros estados financieros del 2022, es decir, de este año. Sí. Bueno, luego viene otro medio de verificación más que es eh, requerido en esta por esta esta eh, esta dimensión de previsión económica-financiera. Eh, es una herramienta que tiene que ver con el presupuesto eh, regular para las operaciones regulares de la institución. Es por ello que nos exigen eh, contar con un presupuesto institucional vigente para este año. El presupuesto institucional vigente también tiene que tener un periodo no menor a cinco años, pues esta es, esta es una herramienta financiera de planificación o de proyección hacia adelante, con el cual nosotros garantizamos que eh, la institución está controlando que va a poder afrontar sus necesidades para su funcionamiento regular año a año. Dentro de los futuros, eh, dentro del, del próximo quinquenio. Entonces, si nosotros tenemos el presupuesto institucional para el 2022, tendremos que eh, tener un horizonte que proyecte las operaciones o los movimientos de la institución para el 2023, 2024, 2025, 2026, ¿Sí? Con ello tendremos cumplido este tema de que nuestro horizonte del presupuesto institucional cumple con tener por lo menos cinco años de proyección, ¿sí? Eh, ¿Qué más eh, refiere que debe contener este presupuesto institucional? Pues debe contener los gastos mínimos con que tiene que, vamos a eh, enfrentar la institución para poder eh, operar de una forma adecuada con un nivel mínimo de calidad, ¿no? Con un nivel mínimo de servicio y por eso debe considerar por lo menos estos conceptos que les voy a dictar por ejemplo la, el presupuesto de remuneraciones anuales tanto para el personal docente y no docente para cada uno de los cinco años eso es lo que tiene que eh, incluir este presupuesto institucional los gastos de servicios básicos como limpieza seguridad mantenimiento eso también debe incluirse no las partidas de mantenimiento para la infraestructura para el equipamiento eso también tiene que incluirse para cada uno de los cinco años eh, las partidas de mantenimiento eh, las partidas de pago a proveedores los pagos a proveedores obligados por eh, uniformes por suministros por papelería por imprenta por el servicio de imprenta todos estos conceptos deben estar incluidos también dentro del presupuesto institucional porque son gastos obligados para el funcionamiento así como también el pago de tributos. Es un concepto que no se puede obviar porque para que siga funcionando de forma adecuada, nosotros tenemos tener que tener previsto que vamos a poder cubrir con nuestros ingresos estos pagos eh, anuales ¿no? o mensuales. También el pago de los gastos financieros para préstamos que podamos tener o otros conceptos. Eh, este presupuesto para que sea válido debe tener el visto o la firma del propietario promotor y del representante legal, de ambos, ¿sí? Para que tenga validez. Entonces, si cumple con todo ello, nosotros podemos adjuntar y se dará por cumplida eh, la condición de tener un presupuesto institucional por un periodo no menor de cinco años, ¿sí? Luego, ¿qué nos preguntan? Luego nos preguntan sobre una cuarta herramienta de gestión financiera que tiene que ver también con información histórica, ¿no? Con lo ya ejecutado. Y es que nos dicen ustedes cuentan con herramientas de gestión financiera mínimas. mínimas para qué? para poder hacer nuestra planificación o para poder proyectarnos. ¿no? y eh, cuáles son estas, estas herramientas mínimas? pues si contamos con estas herramientas mínimas es porque contamos por lo menos con una herramienta de gestión financiera que reporte, que sea un informe o reporte histórico de los últimos cinco años. Eh, ya sea de la ejecución de los estados financieros, es decir, los estados financieros de los últimos cinco años, cómo han sido, en un reporte simplificado, en un reporte de las cuestas esenciales que nosotros manejemos como base para, por ejemplo, preparar nuestro plan de inversión o nuestro presupuesto institucional, ¿no? Y otro reporte que tenga que ver con cómo evoluciona el presupuesto institucional en los últimos cinco años. Un resumen, un informe que nos describa las principales cuentas de ese presupuesto y cómo han evolucionado, ¿no? Entonces, si nosotros podemos por lo menos contar con estos dos reportes o informes, estaremos cumpliendo con contar con una base mínima para poder hacer nuestra planificación, nuestra nuestro trabajo de gabinete. ¿Sí? Para que estos reportes sean en verdad sustentados, también deberán estar firmados por el propietario promotor o, o, y el representante legal de la institución educativa. Entonces, Aquí es como se desarrollan estas 12 preguntas, los cuatro, eh, las cuatro condiciones básicas, los cuatro, las cuatro herramientas de gestión financiera mínimas que debe contar toda la institución para de, de alguna forma poder prever que su sostenibilidad va a estar garantizada. ¿sí? Eh, y luego vamos a otro aspecto, por favor, si pasas a la siguiente, Susan. ¿sí? Eh, vamos a ver. Que, como ya les dije, todo esto está reflejado en el cuestionario, ¿no? en el reporte del instrumento 52 en el Simón. Eh, nosotros hemos empezado por el final, ¿por qué? Porque es al final que se, se presenta ya la fase de guardar el total de la información y enviarla a, a, a través del sistema para que sea revisada ya y grabada eh, por eh, la plataforma. ¿no? Entonces, aquí hay una incidencia que tenemos que a, hacer énfasis. Para que no sea un obstáculo en su regular envío de la información. ¿Sí? Y esto tiene que ver con qué? Con que en la pregunta 146, que es la primera uh, de la previsión económica financiera, que se refiere al plan de inversión vigente, allí va a haber una casuística. La casuística se va a dar, como ustedes verán, nosotros estamos ya en el aspecto 27, ¿no? Que es eh, el segmento 19 de nuestro cuestionario. ¿Sí? En este aspecto 27, esta es la primera pregunta, pero vendría a ser la 146 de las correlativas. ¿no? Esta es la pregunta sobre el plan de inversión vigente y que normalmente si nosotros contáramos con esta, con esta herramienta, pondríamos que sí y bueno, procederíamos en la 147 a adjuntar el plan de inversión, como ya lo mencionamos. ¿no? Pero aquí viene la casuística. ¿Qué pasa cuando nosotros no contamos con el plan de inversión? Porque también se puede dar esa realidad. ¿no? Si nosotros no contamos con el plan de inversión, eh, se puede generar un error, ¿no? Nosotros si marcamos directamente que no, eh, esto puede generar, luego que contestemos las siguientes preguntas, en que al querer enviar nuestro cuestionario, por ya haber acabado, se supone, todos los otros 18 aspectos anteriores que tienen que ver con las otras condiciones, no vamos a poder enviar el cuestionario completo, es decir, Todas las 140, 152 preguntas se van a quedar estancadas, sí. Es por eso que es crítico que nosotros analicemos bien las preguntas que vienen a continuación y las estrategias para no caer en un error, ¿no? Entonces ya dijimos que si las 146 es es ok y si lo contamos no va a pasar nada. ¿Qué pasa si es que no contamos con el plan de inversión? No podremos marcar que no directamente. Esto es lo, lo crítico aquí que nosotros no vamos a poder marcar que no directamente, sino vamos a tener que desarrollar una estrategia, ¿ya? Que sea fijado para poder superar este impasse en el SIMO, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta, esta estrategia? Consiste en qué? En que nosotros a pesar de que no contamos con el plan de inversión, vamos a poner que sí, vamos a marcar que sí solamente para efectos de sistema, ¿sí? Pero no vamos a colgar ninguna herramienta porque no la contamos, ¿no? Cuando nosotros marquemos que sí, a continuación, nosotros nos vamos a ir a la pregunta 148, vamos a obviar a la 147, nos la vamos a saltar, ¿sí? Entonces, allí, cuando estemos en la pregunta 148, nosotros vamos a ver que hay dos opciones, ¿no? Eh, en que lo que tiene que ver con la vigencia del plan de inversión, si es a cinco años o menor. Si nosotros marcamos otros, nos va a aparecer una casilla para poner un número. ¿No? Referida a la cantidad de años que, con que contamos el plan de inversión. Pero como nosotros no contamos con ningún año, entonces pondremos cero. ¿Sí? Pondremos, marcaremos otros. En, en la pregunta 148, nos iremos a la opción otros. Cuando se nos habilite la etiqueta para indicar cuántos años, marcaremos cero. ¿Ya? Solamente cero. Eh, cuando nosotros marca, marquemos la, la pregunta 0, la opción 0, nosotros nos vamos a ir nuevamente a la pregunta 146, ¿sí? Es el tercer paso. Eh, eh, y ahí recién, ya habiendo ya colocado 0 en la 148, ahí recién nos retraemos a la 146 y marcamos que no, ¿ya? allí solamente en, en ese momento en que ya nosotros pusimos cero podemos marcar que no ¿sí? de esta forma podremos continuar con el llenado de las, pregun de las otras preguntas de forma regular ya de forma normal conforme se me vayan habilitando las otras de los estados financieros y, y las otras herramientas que ya vimos ya entonces ese es un paso importante vemos el paso 1 y nos la 146 marcar que no el paso 2 si en las 148 ir a otros, poner cero, y luego el paso 3, regresar a la 146 y ahí marcar, que, ahí marcar que no, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para poder guardar de forma exitosa todo nuestro cuestionario y finalmente, como ustedes ven aquí, eh, en el punto 4, nosotros ponemos guardar y luego se, ya estará apareciendo la opción para poder enviar, ¿no? Una vez que concluyamos con todas las preguntas de este aspecto, finalmente las podremos enviar. Porque si no, si respondemos simplemente que no, en la 146 no podrá guardar el progreso, ¿no? La única forma es seguir este atajo que eh, es importante que lo tomen en cuenta, ya que se presenta al final del cuestionario, pero ustedes ya tienen que tenerlo presente desde, desde ahora, ¿sí? Bueno, eso sería todo eh, mi participación respecto a este punto y le doy el pase a Silvia. Muchas gracias. A ti, estimado Roberto, muchísimas gracias por tu intervención. Y como ustedes han podido escuchar, eh, si bien es cierto, dentro de la materia económica, muchas veces tal vez se pueda eh, presentar algún inconveniente. Eh, sería necesario que ustedes quizá puedan comunicarse con nosotros también para que podamos ayudarlos al respecto de esta eh, dificultad que ustedes puedan tener. Bien, vamos nosotros a continuar con, con el bloque eh, relacionado con lo que es la materia de gestión institucional y pedagógica. Bien, en esta parte eh, vamos nosotros entonces a continuar con la presentación de las preguntas del autorreporte relacionadas con la gestión institucional y pedagógica. Adelante, estimada Susan, por favor, con la siguiente diapositiva. Bien, y eh, teniendo en cuenta básicamente eh, esta condición, vamos a ver nosotros que se está solicitando eh, el instrumento de gestión del proyecto educativo institucional. Y para que nosotros tengamos la evidencia de este proyecto educativo institucional, la primera pregunta es si la institución educativa es unidocente o de multigrado. ¿No? Entonces, eh, si no lo es, simplemente vamos a colocarlo. ¿no? Para hacer un pequeño recordar, una institución unidocente es aquella en donde hay un solo docente que se encarga de todos los estudiantes, ¿no? un solo docente. Y la institución, la institución educativa multigrado es aquella que tiene dos o tres docentes a cargo de todos los estudiantes de la institución educativa. Eh, bueno, en este caso, bueno, casi no se aplica en la circunscripción de Lima Metropolitana, dado que la mayoría de instituciones educativas es polidocente. Asimismo, viene la segunda pregunta, en donde es, eh, está si es que la institución educativa cuenta con un PI aprobado por resolución directoral y esta es firmada por el director, ¿no? Entonces, el PI debe tener su propia resolución directoral. Y esta a su vez debe estar firmada y debe ser vigente para el año en curso. Eh, asimismo, esta debe adjuntar el PI y su aprobación. ¿no? Entonces, adicionalmente de la resolución directoral, ustedes deben adjuntar el PI, no, el documento de gestión, eh, para que nosotros podamos co cotejar que se cumple con, con este contenido de la condición. Es importante mencionar que debe ser en formato PDF y tener en cuenta también el peso que tenga el archivo. Seguidamente, en la pregunta número cuatro, ¿el PI está vigente para el año 2022, sí o no? Como ustedes saben, estos instrumentos de gestión deben actualizarse eh, año a año. Siguiente, por favor. Ok, eh, continuamos con el PI. Y la siguiente pregunta es si este PI tiene una proyección de vigente, no, de vigencia no menor de tres años ni mayor de cinco años. ¿no? Entonces, eh, es necesario que nosotros sepamos que dentro de la normativa se establece que nuestro PI debe estar dentro de ese rango, ¿no? En la pregunta número 6 también nos, nos pide ¿no? si es que dentro del PI, dentro de nuestro instrumento de gestión, se consigna la identidad de la institución educativa, el diagnóstico de la gestión escolar, las características de los estudiantes, el contexto y sus necesidades educativas. Asimismo, es importante que se consigne dentro de este PI los objetivos estratégicos, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión. Eh, todas estas deben estar dentro de, del PI, ¿no? Entonces, eh, dentro de nuestro proyecto educativo institucional debemos tener todos estos elementos que nos van a ayudar a hacer un mejor trabajo. Muy bien, siguiente, por favor, Susan. Ahora, eh, nosotros dentro de este eh, instrumento de gestión PI, es importante que tengamos en cuenta que si es una institución educativa, unidocente o de multigrado, debemos evidenciar si tenemos un documento análogo al PI. No, no necesariamente un documento que se llame PI, pero sí, eh, nosotros podemos tener eh, un plan análogo a este. ¿no? Entonces, a este también lo vamos a adjuntar dentro de lo que es la plataforma CIBO en el formato de PDF. Ahora, es importante mencionar que las instituciones educativas eh, deben tener los siguientes aspectos, ¿no? La misión, la visión, los principios y valores, el diagnóstico de la gestión institucional, las normas de convivencias, el plan de estudio o plan de, o perdón, o lineamientos pedagógicos, asimismo, la programación de actividades durante el periodo lectivo y, y la calendarización de las horas lectivas. ¿no? Entonces, todo esto debe estar contenido de este documento análogo. Eh, el siguiente documento de gestión, la siguiente herramienta de gestión es básicamente el reglamento interno. Aquí, eh, como ustedes pueden apreciar, Debemos también evidenciar la resolución directoral firmada, ¿no? Debidamente firmada. Y eh, se solicita que ustedes puedan cargar ¿no? al sistema el reglamento interno para su aprobación. Todo esto deben ustedes subirlo con un formato PDF y no más de 5 megabytes. Eh, también en la pregunta número 12 tenemos si es que el reglamento interno está vigente para el año 2022, ¿no? Como saben, estos instrumentos de gestión se actualizan año a año. Siguiente pregunta al respecto de qué es lo que debe contener este reglamento interno, ¿no? El reglamento interno debe tener varias cosas, pero principalmente no debe dejar de tener la línea axiológica la dirección, organización, administración y funciones de la institución educativa privada, la duración, el contenido y la metodología del sistema pedagógico del plan curricular, así como los sistemas de evaluación y control de los estudiantes. Asimismo, el régimen económico, pensiones y becas, participación de los estudiantes forma de participación de los padres y madres de familia o personas a cargo de la tutela del estudiante, pautas y procedimientos de actuación de aplicación exclusiva de la institución educativa y también las normas destinadas a promover una adecuada convivencia escolar. Finalmente, nuestro reglamento interno debe tener el procedimiento de atención a casos de denuncias o quejas por violencia escolar, ¿no? Entonces, es necesario que todos estos contenidos mínimos puedan estar circunscritos dentro de lo que es el reglamento interno. Asimismo, en la pregunta siguiente se, eh, se establece si se difundió el reglamento interno en nuestra comunidad educativa de acuerdo como lo estableció en el numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26.549 Ley de Centros Educativos Privados, ¿no? Y ahí nosotros tenemos eh, que señalar, ¿no? Básicamente, si es que se difundió dentro del plazo de ley, esto quiere decir 30 días antes, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro proceso de matrícula... Eh se realizó el 15 de enero, pues nosotros debiéramos haber entregado como mínimo, ¿no? Eh, el 15 de diciembre del año pasado. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta las fechas también que, que nosotros estamos haciendo el reporte en donde estamos trasladando, en que hacemos el traslado de la información a nuestros padres de familia. Bien. Eh, más adelante, el siguiente instrumento de gestión que nosotros vamos a reportar dentro de este P PM31 es básicamente si la institución educativa cuenta con un plan anual de trabajo aprobado mediante resolución directoral firmada por el director. ¿no? Entonces, así como eh, los anteriores documentos, eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta la resolución. ¿no? del plan de trabajo firmada por el director y que, eh, como ustedes lo ven en la pregunta 17, tenga vigencia de este presente año. Como ustedes pueden ver en la pregunta número 16, nosotros debiéramos subir ¿no? el eh, documento que es el plan anual de trabajo. Muy bien, continúa. En la pregunta 18, nosotros tenemos como si es que el periodo de inicio de ejecución del plan de anual de trabajo es concordante con la fecha de inicio del servicio educativo, ¿no? Entonces, todos los documentos deben estar en una estricta coherencia y armonía con todo lo que nosotros queremos conseguir o con lo que la institución educativa desea conseguir, ¿no? Y en la pregunta número 19... Eh, nos dicen si es que el plan anual de trabajo que contiene los siguientes aspectos, o sea, va a contener los siguientes aspectos, por ejemplo, la programación de actividades a desarrollar durante el año lectivo, la calendarización de las horas lectivas teniendo en cuenta la modalidad, nivel, ciclo, modelo y servicio educativo. Eh, los plazos irresponsables los roles y las responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, asimismo el plan de trabajo del comité de gestión de bienestar o el que haga de sus veces, ¿no? Entonces nosotros sabemos que aquí en, en esta parte pues es necesario que en, se trabaje en forma organizada. Más adelante vamos a ver que es necesario incluso que nosotros podamos tener un, eh, un documento, una resolución en donde se establezca quiénes son las personas que participan dentro del comité de gestión del bienestar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Continuamos entonces con la gestión de la convivencia escolar y las normas de convivencia. Aquí nosotros tenemos la pregunta si es que la institución educativa cuenta con normas de convivencia aprobadas mediante resolución directoral firmada por el director de la institución educativa. ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver... También necesitamos un documento que nos otorgue la vigencia del documento, así como también la aprobación por el director eh, debidamente firmado. Al igual que los demás documentos, debo subir este archivo ¿no? en un formato PDF y, como ustedes pueden ver, y debe ser vigente al año 2022. Muy bien, continuamos. bien eh, dentro seguimos con la gestión de la convivencia escolar ¿no? aquí es importante mencionar eh, de que es necesario que nosotros respondamos si es que hubo un proceso participativo de los miembros de la comunidad educativa estudiantes padres y madres de familia como ustedes pueden apreciar es necesario que nosotros coloquemos si es que participaron todos los miembros de la comunidad educativa o solo algunos miembros de la, edu de la institución educativa. no es. es importante que nosotros seamos eh, bastante claros en que esto. si no lo han hecho, no se preocupen. no, eh, no hay una sanción. Es necesario que nosotros coloquemos lo que es, eh, seamos transparentes, no hay sanciones. Eh, es necesario que suban la información tal cual es, porque como ustedes pueden ver, el acta debe adjuntarse más adelante, lo ven en la número 25, debe adjuntarse con, eh, con la información de todas las personas que participaron para la elaboración de estas normas. Entonces es necesario ser muy cuidadoso, sobre todo en esta parte, ¿no? Porque en la segunda parte de la supervisión, eh, que es la orientación orient eh, que es la supervisión orientativa, obviamente eh, se va a pedir, por ejemplo, que se va a revisar las actas, quiénes han sido los participantes, cuándo han ido, qué es lo que se desarrolló en esa eh, en esa reunión. Muy bien, continuamos. Bien, seguimos entonces con, con la gestión de la convivencia escolar, eh, si es que las normas de convivencia se encuentran incluidas en el reglamento interno, ¿no? Y es necesario y preciso mencionar que eh, las normas de convivencia van a encontrarse en un apartado que dice las normas de convivencia, ¿no? Que son necesarias eh, que deban presentarse. Bien, eh, voy a entonces a dar pase, porque esta parte es... Mm, es eh, bastante importante para el desarrollo de las actividades. Y vamos nosotros a invitar a nuestra compañera, la doctora, la doctora Clelia. Adelante con tu presentación, estimada. Muy buenas tardes. Gracias, Silvia, por el pase. Eh, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, darle la bienvenida a todos los directores y representantes de las distintas instituciones educativas privadas que nos acompañan el día de hoy. Continuando con las orientaciones para el perfecto llenado del registro del autorreporte de las condiciones básicas en la plataforma SIMU, a partir de la pregunta 20 eh, está relacionada a la condición número uno, que es la gestión institucional. ¿no? El componente 1.2, gestión de la convivencia escolar, que ya eh, Silvia nos ha venido recordando, ¿no? que es muy importante eh, que toda institución educativa cuente con una estrategia de gestión de la convivencia escolar. Y sobre todo que implemente acciones para incidir en el desarrollo de las interacciones positivas. Es decir, que tenga un buen manejo adecuado de conflictos. Eh, que la institución educativa, el valor más importante, sea el respeto y, sobre todo, el respeto a la diversidad en un entorno seguro y libre de violencia escolar. ¿no? Y eso es muy importante que participe toda la comunidad educativa. Al respecto, en la pregunta número 20 eh, nos indican. ¿no? La institución educativa cuenta con normas de convivencia aprobadas mediante resolución directoral firmada por el director de la institución educativa. A partir de la resolución 109, la resolución ministerial 109-2022, es, es nuevo para todas las instituciones educativas. No todas las instituciones educativas contaban con normas de convivencia. Sin embargo, estas normas de convivencia muchas veces la tenían en la dirección pegada. O, la, o, o tenían lo, los estudiantes, pero no eran difundidas, ni eran unas normas de convivencia que habían sido elaboradas por toda la comunidad educativa. Entonces, a partir de la 109, eh, nos indica ¿no? que toda, la, toda norma de convivencia de, de la institución educativa tiene que estar eh, elaborada por la comunidad educativa y asimismo tiene que estar reconocida por una resolución directoral aprobada. ¿no? Y estas normas de convivencia deben estar incluidas en el reglamento interno. En el reglamento interno con un capítulo eh, que diga normas de convivencia, no. Entonces eh, la institución cuenta con normas de convivencia aprobadas mediante la resolución directoral firmadas por el director. Sí, si lo tuviera, no. Si no lo tienen o está en proceso, también ahí deben de marcar. Y si no no se tiene o no está prevista, es muy importante que ya empiecen ustedes a trabajar las normas de convivencia de la institución. Y asimismo en la pregunta 21 dice adjuntar las normas de convivencia y resolución directoral que las apruebe. Aquí lo pueden ustedes eh, adjuntar en diferentes formatos, como ya lo indicaba Silvia, ¿no? ya sea un PDF, ya sea un Word o diferentes que no pese más de 5 megabytes. ¿no? ¿Las normas de convivencia se encuentran vigentes para el año 2022? Efectivamente, ¿no? este, estas normas de convivencia tienen que estar vigentes con el año actual no son normas de convivencia que se han trabajado años anteriores y que solamente lo tenemos como un, eh, una letra muerta como se dice no entonces tenemos que trabajarlo tiene que ser actuales y tiene que estar vigente al año eh, 2022 no al año en curso eh, con respecto a la pregunta número 23 nos dice no hubo un proceso participativo de los miembros de la comunidad educativa estudiantes Padres y madres de familia, docentes, directivos, comité de gestión de bienestar o el que haga sus veces para la elaboración de las normas de convivencia, ustedes marcarán si es sí, si participaron todos los miembros de la comunidad educativa. Eh, sí, si participaron algunos de los miembros de la comunidad educativa y no, si no hubo un proceso de participación que solamente lo haya hecho de repente el psicólogo o el tutor, ¿no? Para ello es muy importante la participación de toda la comunidad educativa. ¿Cómo vamos a nosotros verificar eso a través de las actas de reunión que debe contener los datos eh, de las personas que han participado, eh, fechas de reunión, los temas desarrollados, eh, nombres y apellidos y cargos, no, ya sea el, el, el profesor, los eh, diferentes representantes de, de, de áreas no eh, también debe de contener información sobre los temas que se han desarrollado en las reuniones los acuerdos tomados eh, en forma a el, el tema de las normas de convivencia que todos hayan participado en las actas eh, de reuniones también debe de incluirse los miembros de toda la comunidad no ya sean eh, los padres los docentes o algunos representantes estudiantes de algunas aulas, ¿no? También es importante que participe el comité de gestión de bienestar o el que haga sus veces en el caso que la institución educativa básica alternativa pueden incluir también representantes de los o las estudiantes, ¿no? De, de, la, de Eva, ¿no? En el caso de la institución educativa sea una institución educativa especial también deben incluir algunos representantes de los equipos técnicos de los centros educativos eh, si tuvieran ustedes Sede, ¿no? Educación Básica Especial. Siguiente, por favor. Ya. En la pregunta número 24, estábamos en la pregunta número 24, ¿cuentan con actas de reunión o documentos que hagan sus veces, que demuestran el proceso participativo? Eso es lo que indicaba, ¿no? Que deben de contar con actas eh, de reuniones donde han participado toda la comunidad. Si es sí. Marcarán sí, y si es no, también marcarán si no lo han realizado. Si es sí, apuntarán el acta o documento que haga sus veces, ¿no? Y eso puede ser en diferentes formatos. Ahora sí, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, las normas de convivencia se encuentran incluidas en el reglamento interno, como les indicaba, ¿no? Eh, todas las normas de convivencia que ustedes hayan realizado deben estar incluidas en un capítulo del reglamento interno como eh, normas de convivencia. Las normas de convivencia contienen los siguientes aspectos. Es muy importante que toda norma de convivencia debe ser aprobada a través de una RD firmada por el director de la institución educativa. Eh, deben de estar incluidas en el reglamento interno y sobre todo eh, incluidas, ¿no? Estas, estas normas de convivencia deben estar incluidas en el reglamento interno. Acá eh, nos preguntan en la 28, la pregunta número 28. ¿Se ha difundido entre la comunidad educativa, estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directivos eh, o el comité de gestión y bienestar o el que haga a sus veces las normas de convivencia? Sí, sí, ustedes responderán si ha sido difundido, sí, sí, solamente eh, lo han, eh, algunos integrantes lo tienen, ¿no? O no, sin ningún integrante. Entonces es muy importante que también las normas de convivencia sean difundidas, ¿no? Por toda la comunidad educativa ya sea en su cuaderno de control, en su página web, ¿no? O esas normas de convivencia tienen que estar difundidas o a través de repente de un boletín educativo. Eh, con respecto a las normas de convivencia, las normas de convivencia contienen, deben de contener los siguientes aspectos, ¿no? En eso hacen la pregunta, eh, las normas de convivencia contienen... Eh, ¿Qué contiene? Regulaciones que faciliten el desarrollo adecuado de situaciones cotidianas en la institución educativa, eh, las medidas correctivas que se aplicarán cuando los estudiantes incumplan las normas de convivencia, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Es muy importante que toda eh, norma de convivencia eh, cuenten con regulaciones que faciliten el desarrollo adecuado de situaciones cotidianas en la escuela. Por ejemplo, en la hora de entrada y en la hora de salida, ¿no? Eh, uso de servicios higiénicos, eh, cuidado del material propio y ajeno, ¿no? Muchas veces eh, algunos estudiantes eh, rompen, rompen un material educativo, ya sea un, eh, eh, un proyector, ¿no? Un, Unas una ventanas, ¿no? Los vidrios de la ventana. Entonces, para ello nosotros tenemos que eh, realizar normas de convivencia que, que regulen o faciliten el desarrollo adecuado justamente de estas situaciones cotidianas, ¿no? Asimismo, eh, tener también eh, normas eh, que eh, trabajemos el tema del de uso de los servicios higiénicos, no el cuidado del agua, el cuidado del material propio o ajeno. Eh, también, eh, de repente, realizan actividades extras eh, curriculares, no en horarios que no son escolares, ¿no? De repente, en la tarde. Es muy importante que en todo, en todo sentido eh, podamos tener unas normas adecuadas que regulen el, el desarrollo adecuado de esta convivencia escolar. ¿no? En caso tengan, por ejemplo, eh, algunas instituciones educativas cuentan con cocina, cuentan con kioscos o a veces cuentan también con dormitorios ¿no? o espacios de residencia para las personas, de personal ¿no? de mantenimiento, de servicio, de portería deberán incluir en estas normas también las conductas esperadas para estos espacios, ¿no? De modo que se garantice el compromiso y la convivencia democrática. También es muy importante que cuenten con medidas correctivas, ¿no? Ya, ya sean, por ejemplo, cuando un estudiante eh, pueda tener una eh, una griña, ¿no? Pueda pelear con su compañero, entonces no se le puede de repente expulsar al estudiante o gritarle, ¿no? Eh, vulnerar sus derechos no las medidas correctivas deben de ser aplicadas con los estudiantes eh, que incumplan las normas de convivencia pero estas medidas deben aplicarse eh, tomando conocimiento del comportamiento a, inadecuado no y estableciendo responsabilidades eh, sobre todo respetando su dignidad no no humillarlos ni tampoco eh, que vulneren sus derechos no muchas veces los los expulsan no los eh, dejan eh, eh, fuera ¿no? de, de la institución educativa, si llegan tarde. ¿no? Entonces, eso es muy importante que se trabaje eh, lo que son las normas de convivencia, eh, que sean unas medidas correctivas, más no sancionadoras. ¿no? Siguiente, por favor. Cuenta con libro de registro de incidencia. El, el libro de registro de incidencia es un libro donde debe de. Eh, toda institución educativa debe de contar, ¿no? Eh, en estas. En este libro de incidencia, eh, la institución educativa tiene que reportar ahí eh, cualquier hecho que se haya suscitado en la institución educativa, ¿no? Ya sea, como le digo, ¿no? De repente un, eh, que el estudiante haya eh, malogrado, ¿no? Una computadora lo haya roto, ¿no? Entonces, este, esa es una incidencia que ha pasado, ¿no? O un estudiante que estuvo jugando con su compañero, con la tijera y se cortó, ¿no? Entonces... Todas esas incidencias que pasan, ¿no? Muchas veces, eh, eh, como yo comentaba, ¿no? Eh, a veces eh, los profesores dejan a los estudiantes en la hora después de terminar un, un examen o después de terminar un, un curso, que, se, que los que ya hayan terminado una práctica, que salgan al patio. Y muchas veces no hay un control de esos niños, ¿no? Están jugando en el patio, se pueden caer, ¿no? Se pueden... Eh, eh, de repente pasar algún tipo de accidente, ¿no? Se pueden caer de cerebro, se pueden golpear, ¿no? Eh, y muchas veces estos, estos niños, eh, en el momento, eh, la institución educativa no tiene protocolos de atención. Entonces, para ellos, nosotros debemos de tener un libro de incidencias, registrar ese hecho y sobre todo reportarlo en el CCB, ¿no? Durante, eh, nosotros es muy importante que la institución educativa no solamente cuente con un libro de incidencias, también que... Es muy importante que todas las incidencias que estén en, el, en, en este libro de incidencia deben de ser reportados en los, los casos en el portal CICB, ¿no? y deben de contener todos los eh, casos que han sido atendidos ¿no? o, o los casos ingresados, así como el estado de atención de cada caso. ¿no? Nosotros eh, como institución educativa, eh, como sistema educativo, ya sabemos que existe el portal sí se ve, ¿no? Y aquí se registra todos los casos de incidencia que han sido reportados y que han sido atendidos. Entonces es muy importante que ustedes cuenten con este eh, libro de registro de incidencias y no solamente para que esté en, en la dirección, sino que sean efectivamente registrados ahí todas las incidencias y asimismo eh, reportado en el sí se ve. ¿Seguimos, por favor? ¿El siguiente? Cuenta con comité de gestión de bienestar o aquel que haga sus veces. Muchas veces la institución educativa cuenta ¿no? con un eh, departamento de psicología o cuenta con una oficina de tutoría y orientación del bienestar. Eh, de repente no lo tenemos nosotros con el nombre comité de gestión de bienestar, eh, pero sí tenemos nosotros eh, algún comité ¿no? que atiende justamente al estudiante, ¿no? orienta. Tienen ustedes departamento de tutoría, de psicología. Entonces, es muy importante que cuenten ustedes con este Comité de Gestión de Bienestar y sobre todo eh, se debe de trabajar eh, y realizar un plan de gestión de bienestar de la institución educativa, ¿no? Entonces, en la pregunta 33 nos dice, ¿la conformación del Comité de Gestión de Bienestar o aquel que haga sus veces se formalizó mediante resolución directoral? Es muy importante entonces que la institución educativa... Cuente, no con un comité de gestión de bienestar o el que haga sus veces y este debe contener información de todos los miembros de este comité eh, los nombres y apellidos de los eh, diferentes eh, profesores ¿no? que está constituido este comité o, su, o la parte directiva y sobre todo debe estar firmado por el, dire por el director de la institución educativa no Así también es importante precisar que, según lo dispuesto en la resolución ministerial 2.12 de Minedo, que aprueba el documento normativo denominado Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica, los docentes se encargarán del acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes. Siguiente, por favor. El comité de gestión de bienestar o aquel que haga sus veces tiene un plan de trabajo. Este comité de gestión de bienestar debe contar con un plan de trabajo. ¿no? Eh, muchas veces ustedes lo tienen como plan de tutoría o, o plan de, de atención al estudiante, no departamento de psicología. Entonces eh, este plan de tutoría, este plan de, de, de gestión de convivencia tiene que estar reconocida por una RD una re resolución directoral de la institución educativa. Y en la pregunta 37 nos indica, ¿no? El plan de trabajo del Comité de Gestión de Bienestar o aquel que haga sus veces se encuentra incluido en el plan anual de trabajo. Nosotros sabemos que el PAC en el plan anual de trabajo eh, van eh, anexadas todos los planes de la institución educativa, ¿no? El plan de plan de contingencia, diferentes planes, ¿no? Ahí también ustedes tienen que dejar anexar, ¿no? El plan. Eh, de gestión de bienestar de la institución educativa. Entonces, eh, muchas gracias Silva. Silvia. Hasta aquí eh, ha terminado mi participación. Gracias. A ti, estimada Clelia, gracias por tu participación. Vamos a continuar entonces con las preguntas relacionadas a lo que es materia pedagógica de nuestra ficha del autorreporte del PM31. Adelante, estimada Susan, por favor, con la siguiente. A ver, ya estamos. Bien, y en la siguiente. Eh, interrogante que nosotros tenemos que responder es básicamente si la propuesta pedagógica está contenida en el PI, cumple con incluir los lineamientos que orientan el proyecto curricular institucional. ¿no? Entonces, nosotros hablábamos de que debe haber una coherencia en cada uno de los instrumentos de gestión. ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar que así lo es. En la propuesta pedagógica está contenida o está alineada con el currículo nacional de educación básica y sus programas curriculares, ¿no? Vamos a colocar que sí lo está. En la pregunta 40, la propuesta pedagógica contenida en el PI está alineada a las características y necesidades educativas de los estudiantes como a su contexto, ¿no? Vamos a responder también. Eh, que obedece obviamente a las necesidades e intereses de los estudiantes. Seguidamente, en la pregunta 41, si la institución educativa cuenta con un proyecto curricular institucional, ¿no? Entonces, y aquí nosotros podemos ver que la siguiente pregunta ya se nos pide que este proyecto deba ser adjuntado a, a este autorreporte, así como también nosotros debemos adjuntar la resolución directoral de aprobación y de vigencia también de este proyecto curricular, ¿no? Como ustedes pueden ver, también debe ser en el formato eh, PDF, ¿no? Para Y que no pese más de eh, 5 megabytes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este proyecto debe estar vigente y además está alineado al PI que nosotros hemos presentado. Continuamos, por favor, estimada Susan. La siguiente pregunta es: eh, si el PCI se encuentra alineado al Currículo Nacional de Educación Básica y a sus programas curriculares. ¿no? Entonces, si es que el PCI está alineado eh, con el PI, además, si está alineado con el CENER y también con los programas curriculares que ofrece la institución educativa. Asimismo, es necesario que. Eh, pueda evidenciarse que esté alineado con las características y necesidades educativas de sus estudiantes. De igual forma, eh, si es que está en coherencia, con los currículos nacionales, en este caso el PEN o el PER, eh, obviamente que nos corresponde a nosotros como Lima Metropolitana. Seguidamente, si el proyecto curricular institucional incluye las teorías, principios, enfoques pedagógicos que dan sustento al proceso de aprendizaje. Adelante. Uh, asimismo, otra de las preguntas es que eh, si el PCI incluye los planes de estudio, de acuerdo con la modalidad, el nivel, ciclo y modelo del servicio educativo características que consideren relevantes ¿no? en la pregunta 50 como ustedes pueden apreciar hay unos contenidos mínimos eh, que se van a eh, de ver, eh, que se tienen que presentar dentro de este documento de gestión y nosotros podemos ver que aquí va a aparecer lo que es la planificación curricular la mediación para el aprendizaje la evaluación formativa de los y las estudiantes, la, diversión, la diversificación curricular. Entonces, todas estas son, como les digo, contenidos mínimos, pero ustedes pudieran contener, pudieran colocar o asignar otra información también que ustedes consideren pertinente para el desarrollo de su institución. Asimismo, en la pregunta 51, si es que las orientaciones pedagógicas contenidas en el proyecto curricular institucional se proyectan considerando lo siguiente, ¿no? Identificación de las barreras educativas, los apoyos educativos necesarios, los ajustes razonables de acuerdo con el nivel, ciclo o modalidad. Entonces, aquí nosotros eh, debemos también considerar cuáles son esos apoyos que nosotros tenemos, esas fortalezas, ¿no? esas amenazas tal vez que podamos tener como institución educativa. En el siguiente, nosotros podemos observar que eh, dentro del PCI también se va a evidenciar nuevamente el plan anual de trabajo, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido de que nosotros queremos verificar qué actividades se desarrollan en lo que es el, el monitoreo y, a, y el acompañamiento de la práctica pedagógica no sabemos que estas acciones básicamente son determinantes para el logro de los aprendizajes ¿no? asimismo eh, es importante que nosotros eh, podamos ver ¿no? saber si es que eh, las actividades del plan anual de trabajo están dirigidas a los docentes de todas las modalidades niveles ciclos que eh, se brinda a la institución Educativa. De igual manera, si es que se cuenta con fichas de monitoreo y acompañamiento o cualquier documento que haga sus veces para el seguimiento de la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, es necesario que nos. Como se sabe, ¿no? en toda institución educativa hay un plan de monitoreo y dentro de este plan de monitoreo ah, se socializa, ¿no? ya se ha sistematizado un trabajo eh, bastante minucioso en donde hay unas fichas, obviamente, de monitoreo y más adelante viene lo que es el acompañamiento, ¿no? el perfeccionamiento o la mentoría, ¿no? como otras personas le llaman. Um, faltaba una pregunta anterior en la número 55, si es que estas fichas ¿no? de monitoreo y acompañamiento de la práctica o del que haga sus veces, porque puede decir, bueno, yo no tengo una ficha, pero tengo una, eh, una rúbrica, una lista de cotejo, o um, trabajamos con otras estrategias como su par pedagógico. O las diferentes estrategias que ustedes puedan, ustedes obviamente pueden consignarlas en esta parte. ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este detalle. Continuamos, por favor. Eh, mmm, es importante también mencionar aquí eh, si es que el plan anual de trabajo contiene las actividades de fortalecimiento docente directivo en la atención a necesidades detectadas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo de educación eh, de nacional de educación básica por ejemplo eh, aquellas actualizaciones que se dan no tanto a nivel de docentes como directivos, ¿no? Y que obviamente están en coherencia con el, el CENEP. En la pregunta 57, si el plan anual de trabajo contiene actividades de fortalecimiento dirigidos a docentes, ¿no? Y estos docentes tienen que ser de todos los niveles, de todas las áreas, ¿no? Eh, es decir, no solamente unos cuantos docentes son los que reciben las actualizaciones si no son todos los docentes. En la pregunta 56, si el plan anual de trabajo contiene actividades de fortalecimiento docente y directivo en la atención a necesidades detectadas orientadas para el logro de aprendizajes previstos en el currículo. ¿no? Entonces, también es necesario que veamos esto. Ah, sí, ya esto ya lo había leído, por favor, Susan. No sé si pasarlas a la siguiente, por favor. Y si estas actividades de fortalecimiento también para esto, ustedes trabajan tal vez con un equipo de mentoría o tal vez eh, convocan a, a otras instancias, por ejemplo, a universidades también, para que puedan ustedes eh, mejorar la calidad de los aprendizajes. Las fechas de las actividades para el fortalecimiento docente coinciden con las fechas programadas en el plan de trabajo. Entonces, quiere decir que hay una coherencia. Continuamos, por favor. Seguidamente, eh, en el siguiente punto se va a evidenciar otro de los aspectos en materia pedagógica es básicamente los materiales educativos, ¿no? Que estos sean materiales suficientes, disponibles, adecuados y vigentes para el número de estudiantes. ¿no? Entonces, la primera pregunta es que si es que se cuenta con un inventario, ¿no? Y no estamos hablando de una lista. Estamos hablando nosotros de un inventario que es un proceso un poco más sistematizado, eh, más puntual y más descriptivo. Si es que lo cuenten con este documento, entonces debieran anexarlo en el formato PDF. Y este debe contar con la firma del director. Y en la pregunta 63, si es que el inventario consigna tipo y cantidad de materiales, ¿no? recursos, medios y materiales que le permiten el desarrollo de la competencia de los y las estudiantes. ¿no? Entonces, si ustedes tal vez quieran mayor información, ustedes pueden ir a, a la resolución viceministerial 053-2019. Resolución Viceministerial 053-2019, que los puede ayudar, ¿no? Con, el, con básicamente con este inventario, porque aquí nosotros podemos encontrar la clasificación de los medios y materiales y educativos con los que se van a trabajar. ¿no? Eh, seguidamente, la pregunta es eh, si es que se consigna la fecha de ingreso de los materiales, ¿no? Porque como ustedes saben, todos los materiales tienen, eh, digamos, una, un tiempo de vida, una caducidad, y es necesario que se contemple en este inventario. Los contenidos mínimos que se debieran tener en cuenta para este inventario son la cantidad de estudiantes, la modalidad, los niveles de atención, los ciclos educativos, el modelo de servicio educativo de corresponder. Entonces, ustedes pueden tener adicionalmente otros criterios, pero eh, los básicos son los que aparecen en mención. ¿No? Finalmente, si es que el inventario consigna si el material educativo presenta ajustes razonables para los estudiantes en condición con discapacidad. Y en este punto quiero hacer hincapié que eh, nosotros estamos trabajando a nivel de lo que es las adaptaciones curriculares, ¿no? Para ver en qué medida se está atendiendo, pues, ¿no? A la diversidad. Muy bien, continuemos, por favor. Otro de los aspectos que se está analizando dentro de esta supervisión del PM 31 es el servicio de apoyo interno (SAE) o el que haga sus veces, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, eh, como ustedes sabrán, si es que ustedes revisan, ¿no? Eh, y bueno, los invito tal vez para que puedan hacer una revisión del decreto supremo 007 2021. Aquí nosotros podemos recoger, ¿no? Eh, básicamente. ¿Cuál es la finalidad de los SAE? Y quizás ya algunas de sus instituciones educativas. Eh, trabajen con un, un SAE, ¿no? Y dentro de las funciones más importantes del SAE, básicamente es que organiza procesos de reflexión, planificación y mejora institucional orientada al fortalecimiento de políticas, culturas y prácticas inclusivas, ¿no? Sensibiliza, capacita y asesora en la identificación de las barreras educativas. Organiza y coordina a nivel institucional la implementación de los apoyos educativos necesarios capacita, asesora y acompaña a los docentes y otros agentes educativos en la implementación de los apoyos educativos y promueve el cambio de actitudes, paradigmas y valores que limitan la implementación del enfoque inclusivo y la atención a la diversidad. ¿no? Entonces, como ustedes saben, este SAE va a estar constituido por personas, eh, digamos, directamente vinculadas y relacionadas. ¿no? pueden ser inclusive los mismos padres de familia, pueden constituir, ¿no? Estos AES, ¿no? O los aliados que nosotros tenemos para hacer más efectivo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, este servicio de apoyo, un ratito, Susan, para terminar, ¿no? Entonces, se nos pide que eh, adjuntemos Básicamente eh, la resolución directoral de creación del servicio de apoyo interno, ¿no? entonces eso es lo que nosotros debiéramos colocar nosotros en este, en este formato en la pregunta 69, ¿no? Y este también debe haber sido creado mediante una resolución directoral, ¿no? Y esta va a ser adjuntada en un archivo PDF. Y eh, en todo caso, si es que ustedes no cuentan con un servicio de apoyo interno, pero por ejemplo pueden decir, pero nosotros tenemos el departamento de psicopedagogía que se encarga de eso, entonces se debiera colocar el... Eh, la resolución eh, correspondiente al servicio que ustedes brindan y que ofrece similares funciones a la que estamos mencionando, ¿no? Por eso es que los invitamos a revisar el decreto supremo 007 eh, que nos va a dar mayores luces al respecto. Bien, entonces, de esta manera es que termino mi participación. A continuación, invito al arquitecto Wilfredo Linares, quien hará la presentación de todo lo correspondiente en materia de infraestructura educativa. Adelante, estimado compañero. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes con todos. Eh, les saludo el arquitecto Gutiérrez Linares. En esta oportunidad eh, les voy a brindar la orientación para que puedan realizar el registro en la plataforma Simón del PM31 referente a todo lo que es el tema de infraestructura. Eh, en este... En este registro en la plataforma vamos a tener cuatro componentes, ¿no? El primer componente va a ser eh, referente a todo lo que es la propiedad o posesión del local educativo. El segundo componente va a ser referente a las condiciones básicas. El tercer componente va a ser eh, los servicios básicos y el cuarto componente equipamiento inmobiliario. Uh -huh. eh, tener presente que al momento que ustedes realicen el registro en la plataforma Simón eh, este, digamos, son temas eh el, en el componente 3.1, eh, temas de documentación en las cuales ustedes tienen que juntar y así sucesivamente en los demás componentes, es eh, referente a la infraestructura, las condiciones básicas a las que ustedes podrían eh, al momento de verificar su, su, su institución educativa eh, como un levantamiento de información. ¿no? Eh, el, el registro en la plataforma, Simón, eh, no es complicado. Bueno, voy a empezar con la, el componente 1, que es el que es la propiedad o posesión del local educativo, el cual tiene por finalidad eh, garantizar que la IE opere en un local educativo cuya propiedad, administración o posesión cumpla con lo establecido por la institución educativa y la normatividad vigente, de acuerdo con su tipo de gestión para asegurar un correcto desarrollo de la actividad educativa. Bueno, a ver, entonces tenemos eh, la pregunta número uno, y, el componente uno eh, consta de ocho preguntas, ¿no? Eh, referente a todo lo que es el, la propiedad. Eh, la pregunta número uno me indica, adjuntar un listado declarativo de todos los locales donde la IE brinda los servicios de educación básica. Bueno, en esta pregunta lo que usted va, va a adjuntar es una declaración jurada en el cual va, va a suscribir eh, el código del código de local educativo, los códigos modulares de los servicios educativos de educación básica que se brindan en cada local educativo, el nombre de la IE y el, la dirección del local educativo. Tener presente que el documento debe estar debidamente firmado por el director de la dirección educativa. Eh, una vez realizado el documento, los juntan en los formatos que te indican, ¿no? que podría ser en PDF, Word, Excel que no sea mayor de 5 megabytes. En la pregunta 72 te indica, eh, te hace lo, sobre el local educativo, precise si es, bueno, ahí hay, hay están las tres alternativas que podría ser propietario o arrendatario u otros. En el caso de que usted fuese propietario del local educativo, eh, ahí tiene la alternativa. Y si fuese arrendatario, de igual forma. Estas dos preguntas... Eh, bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, no, no, está, no son complicadas, simplemente son para marcar y adjuntar. Eh, no habría ninguna dificultad, ¿no? La siguiente, por favor. Sigamos, si, seguimos con el componente 3.1, que es de la propiedad, en el cual la pregunta 73 te indica. ¿La IE cuenta con un documento que acredite la propiedad o posesión del local educativo? Bueno, ahí simplemente va a marcar... Si ponen sí, se activarían las, las preguntas 74, 75 y 76. ¿no? Entonces, la pregunta 74 te indica adjuntar el documento con el que cuenta a través de cuál acredite la propiedad o posesión del local educativo. Bueno, eh, como ustedes podrían apreciar en la pregunta 75, ahí tenemos la documentación, la que ustedes podrían eh, adjuntar, ¿no? te indica el título de propiedad contrato de arrendamiento, un documento de sesión, un contrato de convenio. Bueno, el título propiedad tener en cuenta que la fecha de expedición de la partida a registrar emitida por la SUNAR no puede ser mayor a tres meses de la fecha de presentación del documento. Asimismo, el contrato de arrendamiento eh, debe ser como mínimo un año. Todos los contratos deben estar debidamente firmados por las partes arrendatario o arrendador eh, tener presente eso, ¿no? En, en este caso, eh, seguimos con el componente 3.1 que es de la posesión, y como podrían darse cuenta ustedes, eh, la, mayor, la mayoría de las cinco preguntas que estamos pasando corresponden a temas de, de documentación del predio del local donde brindan el servicio educativo. La siguiente, por favor. Para finalizar lo que es el componente 3.1 referente a la propiedad, te indica, ¿no? Eh, si cuenta con una copia simple de partida registrada según corresponda, eh, ahí te hace la, la consulta, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento, que la partida no tiene que ser con tres meses a la fecha de presentación del documento, ¿no? A la pregunta, ¿sí? No o no corresponde, simplemente es para marcar. En la 77 adjuntan el documento, ¿no? Si hubiesen puesto sí, adjuntan el documento en la pregunta 77, teniendo presente siempre lo que se ha acotado, que no puede ser mayor de tres meses a la fecha de presentación del documento. Asimismo, tenemos la pregunta 68 que te dice: ¿La infraestructura física de la IE es de uso exclusivo para la presentación del servicio educativo durante el tiempo en el que se provee el servicio? Bueno, eh, un ejemplo, ¿no? Y digamos, si yo tengo eh, mi, 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 mi institución educativa de nivel inicial en un primer piso y en un segundo piso tengo otros usos, tengan presente que yo no debo tener ningún acceso directo dentro del primer nivel hacia el segundo piso, tiene que ser de uso exclusivo, no puede haber accesos hacia el segundo nivel, porque en el primer nivel está funcionando, eh, digamos, mi nivel inicial, ¿no? Y así, y así sucesivamente. Sí, si fuese el caso, ahí simplemente marcan la respuesta que ustedes, de acuerdo a la verificación que han realizado, crean conveniente. ¿no? Tengan presente que todas las respuestas que ustedes eh, registran en la plataforma es como una declaración jurada. Al momento que ustedes registran todas las, todas las preguntas, eh, nosotros vamos a constatar al momento de hacer la verificación en su institución educativa. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, esto, esto vendría a ser el, el componente, el componente, el componente 3.2, que, que es referente a las condiciones del local educativo. Bueno, y tiene por finalidad garantizar que la institución educativa opere en un local educativo que cuente con los ambientes suficientes y los criterios de diseño establecidos en la normatividad del sector, de acuerdo a la, a la modalidad, nivel o ciclo o forma de atención, ¿no? Y además busca garantizar que la institución educativa cumpla con las condiciones de seguridad, funcionabilidad, habitabilidad, accesibilidad que establecen normativas vigentes para los fines exclusivos de la prestación del servicio educativo, en el cual tenemos las normas, digamos, para lo que es nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. ¿no? Eh, bueno, dentro de eso te, te, te indica la pregunta 79, que dice, los ambientes básicos, así como los ambientes complementarios utilizados por los estudiantes responden al número de estudiantes del nivel o ciclo la modalidad y el modelo del servicio educativo según corresponda bueno en, en este caso nosotros eh, para para poder entender esa pregunta Tendríamos que revisar lo que es, digamos, en los ambientes, en los ambientes básicos, lo cual te indica en la normativa, en la resolución viceministerial, la 104 de 2019 del MINEDU. En el, en el cuadro 8 te indica la clasificación a qué entendemos por ambientes básicos y qué entendemos por ambientes complementarios. En los ambientes básicos ya entendemos que son las aulas. Y los ambientes complementarios, podría ser eh, las zonas administrativas y temas así. En lo que es eh, la resolución viceministerial, en el cuadro 8 te voy a explicar detalladamente y usted así podría, podría marcar según corresponda. Lo mismo es en el nivel primaria y secundaria. En este caso es la resolución viceministerial 208-2019, que es en el, en el cuadro 10, donde hace una clasificación de los ambientes básicos a nivel de primaria y secundaria. ¿no? Si ustedes cuentan con esos ambientes, eh, ambientes, complement ambientes básicos, así como los complementarios, eh, eh, registran simplemente la pregunta. En la pregunta 80 dice, ¿cuentan con planos de arquitectura disponibles para ser cargados a través de esta plataforma? Bueno, si cuentan con los planos, eh, registren la pregunta cual corresponda y tengan presente eh, que nos han hecho varias preguntas que dicen que los planos, digamos, son muy pesados porque están en otro formato. Los pueden grabar, eh, digamos, en, el, en PDF y los podrían cargar. No habría ningún inconveniente. Bueno, y si no cuentan con los planos, simplemente eh, suscriben la pregunta, no cuento, y en el proceso que se hace la verificación, ustedes al momento que se inspecciona ya podrían contar con los planos y simplemente nos, al momento de hacer la verificación nos muestran para obtener nuestra evidencia ¿no? que están subsanando algunas observaciones de las cuales ustedes al momento que hicieron el registro no tenían la documentación pero en el transcurso la han podido conseguir en la pregunta 82 indica era foro de personas en cada ambiente básico, aula, sala de psicomotricidad, laboratorio, talleres, espacios deportivos, espacios de recreación. Se encuentra acorde a la normatividad. Bueno, eh, lo que hace un momento les mencioné, ¿no? Eh, para inicial es la resolución viceministerial, la 104, y para lo que es primaria y secundaria, la 208. Ahí te indica los, ahí te indica los índices de ocupación. Eh, para lo que es nivel inicial es 2.4 metros cuadrados por alumno y para lo que es primaria y secundaria son dos metros cuadrados por alumno ¿no? ese es de acuerdo al área que tienes de tu aula podría sacar la capacidad total que tu capacidad máxima de inicio ocupacional ¿no? en cada aula y en la pregunta 81 te dice, es lo que hablábamos hace un momento, que podrías adjuntar los planos si los tienes. Si no los tienes, no habría ningún problema y en el proceso del, del tiempo podrías, digamos, tener esa documentación al momento que vamos a hacerte la verificación. Eh, tengan presente, eh, tengan presente cómo se llama que... El, los inicios ocupacionales, los inicios ocupacionales siempre eh, están escritos en la normativa. Ustedes al, al momento que van a sacar su inicio ocupacional, saquen lo que tengan in situ en el momento. Si al momento que ustedes han puesto y no corresponde nosotros al momento que hagamos la verificación, los vamos a orientar, porque ese este es un tema orientativo, no es un tema fiscalizador. En la pregunta 83 te indica ¿La infraestructura física cumple con las condiciones de seguridad de riesgo de incendio. Bueno, en este caso nos está hablando más que todo sobre lo que es el certificado de defensa civil. Como ustedes tendrán presentes, de acuerdo al decreto supremo 002 de 2018, eh, ahora la, las inspecciones de defensa civil se miden por niveles de riesgo, que hay un riesgo de incendio y un riesgo de colapso. Si ustedes si ustedes cuentan con el certificado de defensa civil, eh, esa pregunta se estaría, eh, se estaría eh, resolviendo con si sí cumple. Si ustedes en el proceso todavía no cuentan con el certificado ese, simplemente tendrían que colocar. Que no, cuentan, que no cuentan o que estén en proceso, ¿no? Acuérdense que tienen un ítem al costado, ahí hay un cuadrito donde podrían ustedes, digamos, poner la observación que ustedes requieran, si su certificado está en proceso o ya cuentan. Y tengan presente también que ya no existen los certificados de ICE indeterminados. Todos los certificados tienen vigencia de dos años, ¿sí? La siguiente pregunta, por favor. Ya, este es lo que hemos hablado hace un momento sobre los certificados de defensa civil, que si es que ustedes contaran con el certificado y ya no ya, ya cumplirían con lo que es el riesgo de incendio y riesgo de colapso, siempre y cuando hayan, eh, les hayan otorgado el certificado, ¿no? Caso contrario no les han otorgado o están en proceso, simplemente marcan la alternativa y en el proceso del tiempo cuando digamos nosotros vayamos a verificarlo, tal vez ustedes ya puedan contar con el certificado, ¿no? No habría ningún problema. En la pregunta 85 te indica: eh, ¿la infraestructura física de la IE cumple con las condiciones establecidas en la norma? a 120 accesibilidad universal de edificaciones, de reglamento nacional de edificaciones para la provisión de los servicios educativos para personas con necesidades especiales asociadas a la discapacidad. Y, y en estos temas van lo que es la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y todas las anteriores. En este caso, te dice que tenemos que tener los espacios de acorde para personas inclusivas. Un ejemplo, ¿no? Eh, mi puerta mínima de ingreso principal tiene que ser de 1.20. Así como todas las puertas de las aulas, mínimo es 1.20. Si tengo desniveles arriba de los 13 centímetros, se requieren lo que son las rampas. ¿no? Eh, también nos hablan de lo que son los pasamanos, las barandas, todo lo que tenga que ser con personas eh, eh, inclusivas. ¿no? Eh, asimismo, en los pasadizos, mínimo es 1.20, las escaleras, mínimo es 1.20. Tenemos que ver de los que son los pasos y los contrapasos que son de 28 a 30 a 18 centímetros como máximo. Tenemos que ver todos los espacios. Eh, la siguiente, por favor. En la pregunta 86 te indica la infraestructura educativa cumple con las condiciones de habitabilidad y funcionabilidad establecidas en la norma G10. Consideraciones básicas en el capítulo 2 de la norma A40. Educación de reglamento de las edificaciones. Bueno, acá les explico eh, algunos temas cuando ustedes, digamos, están verificando todo lo que es infraestructura. Ahí, ahí nos hablan sobre las, la altura mínima de las edificaciones, ¿no? que son 250 de todos los ambientes, como mínimo. Asimismo, nos diga si contamos con la ventilación cruzada. Nos hablan también sobre el tema de iluminación natural, si son óptimas o no. En este caso, ustedes podrían hacer un recorrido por su institución educativa. Y, y evidenciar si cuentan con las posiciones básicas, ¿no? Eh, como les dije, es un tema orientativo, si en la mayoría de instituciones educativas, algunos, digamos, no tienen ventilación cruzada pero tienen buena iluminación, y o sea, ahí entran, pueden marcar, sí, en parte, y temas así, y hay un ítem en la parte, en la parte derecha, que pueden poner las observaciones, ¿no? Para que puedan ustedes, eh, Decir qué ambientes se están cumpliendo y qué ambientes están cumpliendo, ¿no? Eso podríamos, porque ahí tendríamos que ver el confort acústico, el térmico y la iluminación natural, ¿no? En la pregunta 87 te indica: ¿La I cuenta con los servicios higiénicos accesibles y diferenciados por sexo y en número suficiente para el uso de todos los estudiantes? Bueno, eh, la norma A040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, artículo 20 te indica que la dotación de los aparatos sanitarios se calcula sobre la totalidad de estudiantes del turno de mayor concurrencia. Bueno, eh, acá te indica sobre los aparatos sanitarios tanto para inicial como para primaria y secundaria, ¿no? En lo que es eh, inodores es uno por cada 25, en lo que es niñas es uno por cada 25, lavatorios igual es uno por cada 25. Y en niñas uno por cada 25, ¿no? Lo mismo en urinarios. Y en primarias y secundarias, un inodoro para 60 alumnos. En mujeres uno para 30 en lavatorios uno para 30, en mujeres uno para 30 y en urinarios uno cada 60, ¿no? De acuerdo, eso, ustedes podrían sacar su cálculo para ver si realmente los aparatos sanitarios que tienen ustedes corresponden a la totalidad de alumnos que, que cuentan, ¿no? Y, y tengan presente que siempre tiene que estar diferenciado por sexos, ¿no? Tanto baños de hombres como baños de mujeres separados. En la pregunta 88 te indica la IE cuenta con los servicios higiénicos accesibles para estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Según la norma A040 del Reglamento Nacional de Edificaciones de artículo 20, te indica prever el uso al menos de un lavatorio, un inodoro y un urinario en cada piso de la edificación para el uso para personas con discapacidad. ¿no? Eh, ahí te indica cómo se llama las alturas lo que tiene que tener todo para personas con discapacidad y en el primer piso siempre tener mi baño para discapacitados que tiene una medida aproximada de dos metros por unos 50 no donde pueda yo darle el metro 50 del giro de la silla de ruedas ¿no? la siguiente por favor bueno en la pregunta 89 ya nos habla de, de lo que son las condiciones básicas, ¿no? Las condiciones básicas que tiene por finalidad asegurar que la IE opere en un local educativo que cuente con los servicios de agua y saneamiento, electricidad, telefonía e internet, conectividad el local que contribuyan a la seguridad y bienestar de los estudiantes, así como el desarrollo de las actividades educativas. ¿No? Eh, en, este, en, este, en la pregunta 89 te indica, ¿la IE cuenta con acceso al servicio educativo de agua potable para el desarrollo de sus actividades? Eh, simplemente, eh, si cuenta con el agua, acuérdense que su evidencia podría ser el recibo, ¿no? en el cual ustedes, ustedes están teniendo el servicio, esa podría ser una evidencia y tengan presentes que en algunas zonas eh, pueden tener... Pueden tener, eh, como te indica la resolución ministerial, la las 010 de 2022 del Minedu, del terreno de la infraestructura educativa, del análisis territorial, ¿no? Que te indica la disponibilidad de los servicios básicos y los servicios públicos domiciliarios. Se debe procurar tener mayor disponibilidad de los servicios básicos. Te indica un cuadro en el cual te indica si es que usted tiene otro tipo de abastecimiento, indicarlo, ¿no? podría ser mediante, digamos, cisternas o tanques, tendrían que indicar el cómo es el cómo es el, el servicio de agua potable que ustedes desarrollan en sus actividades, ¿no? En la pregunta 90 te indica si la respuesta anterior fue no, indicar cuál es el método de abastecimiento y provisión disponible. Bueno, ustedes nos indicarían cómo ustedes abastecen el agua, ¿no? por horas, eh, mediante cisternas, tanques, no sé, el tipo que ustedes tengan, pues, ¿no? En la pregunta 91 te indica, ¿la IE cuenta con el servicio de agua a las 24 horas? Simplemente, si cuenta con el servicio a las 24 horas, marcan sí, si sí. fuese caso contrario, simplemente no, ¿no? Porque hay zonas en el que no, no cuenta con las 24 horas. En la pregunta 92, indicar indica el número de horas disponibles del servicio de agua. Si fuese el caso de que no contarían las 24 horas, ¿no? Indican la respuesta. En la pregunta 93, te indica, ¿la IE cuenta con acceso al servicio de saneamiento para el 2022? Si ¿Sí cuentan con todo lo que es el servicio de desagüe, pues, ¿no? Si ¿Sí cuentan, sí. Y sí, la respuesta, si sí, sí es caso contrario, ponen no. Y si la respuesta fuera no, indicar E. Indicar el método, el cuál es el método disponible que usted realiza, ¿no? Podría ser eh, con un silo u otros u o, o otros tipos de, de alternativas que ustedes brindan, ¿no? Pozo séptico, pozo ciego o cosas así. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Acá te indica si sí, cuenta con el servicio de saneamiento a las 24 horas, con el tema de lo que es el desagüe. Ponen sí o no. En la mayoría de los casos van a ser sí, porque la mayoría ya cuentan con lo que son el saneamiento. Asimismo, en la pregunta 96 te indica, la IE cuenta con disponibilidad de los servicios de agua y, agua y desagüe para el periodo 2022. Igual es de acuerdo al, a la realidad de su infraestructura educativa. Registran la pregunta. En la 97 te indica, la IE cuenta con el manejo de residuos, de residuos sólidos. Entonces, usted, ahí, ahí tenemos que ver lo que es el manejo del almacenamiento y la, y la eliminación ¿no? de lo que son los residuos sólidos. En la pregunta 98 te indica, ¿la IE cuenta con un acceso al servicio público de energía eléctrica para el desarrollo de sus, actividad, de sus actividades del periodo 2022? De acuerdo a la realidad de su predio, eh, registran la pregunta y no se olviden que la mayor evidencia es el recibo que ustedes están pagando, ¿no? Y como en los anteriores casos de los servicios básicos, si la respuesta fuese no, indicar el método de abastecimiento o provisión disponible, ¿no? Puede ser un generador o motor propio, ¿no? En la pregunta número 100 nos hace la consulta. La I cuenta con el servicio de energía eléctrica a las 24 horas, es de acuerdo a la realidad en el cual ustedes... Están en su bien. Y como el anterior caso te indica, si la respuesta del ítem anterior fuera no, indicar el número de horas disponibles del servicio eléctrico, ¿no? Es una respuesta. La siguiente, por favor. En la pregunta 102, nos habla sobre la disponibilidad del servicio de Internet para el periodo 2022. Cuenta con Internet o con telefonía o ninguno, ¿no? Simplemente hacen el registro y, ten, y tengan en cuenta que su mayor evidencia va a ser el, el recibo que ustedes están pagando, pues, ¿no? Que eso nos muestren al momento que hagamos la verificación. Tengan, tengan presente que todo lo que ustedes van a registrar es como una declaración jurada, que al momento que nosotros le hagamos la verificación, vamos a constatar las respuestas que ustedes están registrando. Asimismo, eh, tengan presente que si en algunas preguntas, digamos, tienen una respuesta no, en el proceso ustedes podrían, digamos, conseguir la documentación o, o, o otra, digamos, eh, la documentación o un documento que están en trámites, ¿no? Y al momento que nosotros vamos a ver la verificación, si en ese momento, digamos, pusieron, no cuento con el, no cuento con, con lo que es el certificado de defensa civil y al momento que no, a este, al momento que ya nosotros vamos a su institución educativa, tal vez para ese momento ya cuenta y nos podría mostrar, ¿No? Simplemente como una evidencia, ¿No? Que van subsanando lo que han registrado. Y en el último componente, que es de lo que hablamos de lo que es el mobiliario y equipamiento. ¿verdad? A ver, del mobiliario y equipamiento, que tiene por finalidad Asegurar que la IE cuente con el equipamiento inmobiliario suficiente, sufic suficiente que la normativa del sector establece para su modalidad, nivel o ciclo, y forma de atención y modelo del servicio educativo, ¿no? Tener presente que al momento que ustedes eh, van a adquirir mobiliario, existe una resolución ministerial, la 164 de 2020, en el cual te indica todas las medidas del mobiliario, ¿no? Por niveles, ya está establecido. Ya, bueno, vamos a la pregunta 103. La I cuenta con el inventario del equipamiento del mobiliario con el que cuenta. Eh, tienen que hacer el inventario de todas las aulas y todos los niveles con el, con el mobiliario que cuentan. Y en la pregunta 104, adjuntarla. Digamos, si en ese momento no cuentan, no habría ningún problema. Simplemente registran la pregunta, no. Y como, le, como les expliqué anteriormente en lo sucesivo... Eh, Van subsanando esa observación. Y al momento que nosotros vamos a su institución educativa, como es un tema orientativo, ya nos podría mostrar el inventario, ¿no? Que para el momento que ustedes registraron no lo tenían, pero en lo sucesivo eh, con, eh, que, eh, subsanaron la documentación faltante, ¿no? En la pregunta 105 te indican: el inventario incluye la descripción general de los elementos de mobiliario, equipamiento, de los ambientes básicos, aulas, salas y comodidad, laboratorios, talleres, espacios deportivos, entre otros. Es como corresponde a la cantidad de dimensiones del nivel, ¿no? Ahí es donde te digan que tenemos que poner todo lo que las medidas, el ancho, altura, fondo y todo eso, ¿no? Eso de acuerdo si es quieren registrar ustedes en su inventario. En la pregunta 106 te dice, el inventario del equipamiento y de mobiliario señala su estado y operatividad. Todas estas preguntas van, van relacionadas a lo, a lo que es la, el inventario del mobiliario, ¿no? donde tiene que estar el estado y operatividad, eh, tiene que estar todo referente a las medidas y en los, en los, en los niveles que están, ¿no? inicial, primaria y secundaria. ¿no? Eh, asimismo, el inventario tiene que estar debidamente firmado por el representante legal de la IE. Como ustedes han podido ver, eh, lo que es en tema de infraestructura son un aproximado de 36 preguntas, eh, los cuales están divididos en cuatro componentes. ¿no? Eh, el componente número dos, que son condiciones básicas, son más que todo para que ustedes puedan recorrer eh, su institución educativa y, y plasmar lo que ustedes eh, constatan en su infraestructura. Y, y los, los otros componentes son más temas de document, documentación, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? El, Silvia, ahí dice, sería todo por mi parte. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido la participación del de arquitecto Wilfredo Linares, quien ha tenido a bien eh, compartir con ustedes todos los requisitos que están relacionados en materia de infraestructura. A continuación vamos a dar pase a lo que contempla la materia legal. Quiero invitar en esta oportunidad a nuestra compañera, la doctora Esbeth Plana Carianda Porras, quien va a explicarnos al respecto de este tema. Adelante, estimada compañera. Gracias, estimada Silvia. Continuamos con el desarrollo de las preguntas vinculadas al personal directivo, docente, administrativo y, bueno, personal no docente. En este caso, eh, bueno, antes de desarrollar las preguntas, quiero precisar eh, lo siguiente, ¿no? Lo que estamos buscando con el autorreporte en esta, en esta condición básica, principalmente eh, relacionado al personal administrativo, es verificar si la institución educativa cuenta con personal que cumple con los requisitos legalmente establecidos para el ej ejercicio como tal, ¿ya? Eh, esto conforme al marco normativo. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley General de Educación, de la Ley de los Centros Educativos Privados, eh, de la, del Decreto Supremo 005 eh, 2021 MINEDU, que es la norma reglamentaria, no entre otras normas aplicables. También lo que se busca en esta condición básica es verificar si la IE cuenta con personal calificado para la prestación del servicio educativo, no conforme a los instrumentos de gestión. Aprobados por la institución educativa. En este caso estamos hablando del PEI y del PCI. Eh, también lo que vamos a verificar, este justamente o la información que queremos recabar está relacionado a si la institución educativa cuenta con personal con antecedentes penales y judiciales, no. De acuerdo a las normas que regulan la materia, no. En este caso también eh, tenemos que hablar del registro en la en el REGIEP. Y también, eh, bueno, otro aspecto que, que se busca es verificar si el personal tiene vínculo laboral con la institución educativa privada vigente para el año 2022. Entonces, las preguntas eh, sobre el personal eh, docente y administrativo. No, eh, están justamente agrupadas de tal forma que nos permita recabar información eh, respecto de cada componente. O sea, estamos hablando de las preguntas sobre el personal directivo, en primer orden, en segundo orden, las preguntas en relación al personal docente, en tercer orden están las preguntas respecto al personal auxiliar y finalmente, en cuarto orden, las preguntas referidas al personal no docente. Eh, en, esta lin en esta línea eh, lo, lo que queremos justamente es tener información actualizada sobre, por ejemplo, en la 107, en esta pregunta. Eh, se busca ¿no? eh, determinar si la institución educativa cuenta con un informe de sustento sobre la suficiencia del personal directivo y pertinencia del perfil requerido. Ya, En este caso, justamente eh, ya respondiendo también a, la a una de las preguntas que tenemos en el chat, es este informe, ¿qué debe contener este informe? Este informe eh, debe eh, contener el número, número del personal directivo con el que cuenta la institución educativa conforme a la propuesta pedagógica planteada en el PEI. Luego también debe estar el perfil requerido para el personal directivo, ¿no? De acuerdo a la propuesta pedagógica planteada en el PEI. En este caso, si el directivo contesta de manera afirmativa, ¿no? Se le habilita la pregunta 108, en la cual le permite adjuntar el informe de sustento con la firma del representante legal de la institución educativa. En la pregunta 109... Eh, Hace referencia a si el perfil requerido para el directivo de, de la institución educativa se encuentra acorde a la propuesta pedagógica planteada en el PEI. En este caso tenemos tres alternativas de respuesta. Puede ser afirmativo sí, sí en parte o no, que no está acorde ¿no? a la propuesta pedagógica. Eh, en la pregunta 110 nos eh, hace referencia a si la IE cuenta con contratos del personal directivo vigente para el periodo 2022. En este caso, eh, la, aquí el directivo va a contestar de manera declarativa, de manera positiva o negativa. ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con las eh, preguntas referidas al personal directivo y justamente la 111 señala si este personal no cuenta con antecedentes penales y judiciales. ¿no? o están en cursos en los delitos previstos en las leyes 29, 9, y 391. Justamente ahí tenemos dos alternativas, sí o no. Y la pregunta 112, que está vinculada a la anterior, en la cual eh, lo que se quiere o lo que se pretende recabar es la información sobre si el personal directivo de la IEP privada fue registrado en el de JIEP en el año, bueno, en el 2022. En este caso, cabe resaltar que justamente esta plataforma o el REGIEP es la plataforma que permite a los directivos registrar la información de su personal docente y administrativo no a fin de validar si justamente este personal tiene algún impedimento para elaborar en la institución educativa ya esto en el marco de la ley 29988 que es esta que es la ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo no de instituciones tanto públicas y privadas implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. ¿No? Entonces, ahí justamente el directivo contestará, ¿no? dependiendo cuál es la situación sobre si su personal directivo cuenta o no con antecedentes y si ha sido registrado en el régimen. En la pregunta 113, ¿no? eh, señala que, eh, bueno, a partir de la pregunta 113, tenemos las preguntas relacionadas al personal docente justamente aquí también lo que se nos pide es, es si la institución educativa cuenta con un informe de sustento sobre la suficiencia del personal docente y pertinencia del perfil requerido. Ya, lo propio este informe, este informe de sustento, ¿no? Eh, debe contener información sobre el número, el personal, direct, eh, personal docente con el que cuenta la institución de acuerdo a la propuesta pedagógica planteada en el PI y el PCI y también debe este, indicar cuál es el perfil requerido, ¿no? De acuerdo a la propuesta pedagógica. Entonces, si la respuesta es afirmativa, no se habilita la pregunta 114 y permite adjuntar al directivo el informe firmado por el representante legal. Avanzando también con la respuesta, con las preguntas del chat, no tenemos, ¿no? Eh, bueno, en este caso, eh, ya habíamos hablado sobre el informe de sustento del personal directivo y en este caso del personal no docente, no se tiene ¿no? Eh, un modelo, ¿no? un modelo de repente que un modelo ya establecido para eh, que podamos elaborar ¿no? este informe de sustento. Sin embargo, se entiende que en este, este informe va a ser este, elaborado por el representante legal, eh, pues va a tener la suerte de una declaración jurada en la cual justamente tenga como contenido mínimo no El, la cantidad no estamos hablando de suficiencia y también sobre si se tiene o no un, un personal calificado ya entonces eso justamente es lo que se tiene que plasmar en este informe no que va a ser declarativo eh, siguiente por favor siguiente lámina Continuamos con este, las preguntas relacionadas al personal docente y justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Nos pide si el número de docentes está acorde a la propuesta pedagógica planteada en el PEI, ¿no? Ahí tenemos dos alternativas, si y no, la pregunta 116. Eh, señala si la IE cuenta con contratos del personal docente vigentes para el periodo 2022. En este caso, no eh, la, el contrato debería estar vigente. no. De caso contrario, este, el directivo contestará que no. Ahora, eh, varias preguntas también están relacionadas a si la institución educativa en el autorreporte va a subir o a cargar los contratos. En realidad, no se está pidiendo. Ya estos documentos van a ser revisados. Recabados y revisados en la segunda etapa que vendría a ser o, eh, las supervisiones orientativas, ¿no? Por el momento no se está solicitando esa información, simplemente es declarativo. En la pregunta 117 hace referencia hacia el perfil, perfil requerido para los docentes de la IE, ¿está acorde a la propuesta pedagógica? ¿no? Justamente al pi y al PCI ¿no? Ahí contestaremos dependiendo a la situación en la cual se encuentre la institución educativa respecto al personal docente. En la pregunta 118 hace referencia a si el personal docente de ley privada cuenta con antecedentes penales y judiciales ¿no? Y esta pregunta 118 está relacionada con la siguiente ¿no? Eh, siguiente diapositiva por favor con la pregunta 119 en la cual señala si el personal docente de ley privada fue registrado en el RGEP en el en el 2022. Lo propio, como ustedes se dan cuenta, nos está pidiendo la información también sobre si si el personal docente cuenta con antecedentes penales y/o judiciales y se ha sido registrado en el registro para ver no si alguno eh, bueno si el personal como tal podría tener algún impedimento para elaborar en la institución educativa en la pregunta 120 eh, señala si ley cuenta con contratos del personal administrativo vigentes para el periodo 2022 a partir de esta pregunta tenemos ya este, justamente el cuestionario respecto al personal administrativo, ¿no? Nos está haciendo... Eh, bueno, lo que aquí eh, se pretende es verificar si se cuenta o no con contratos del personal administrativo, ¿no? El directivo contestará de manera afirmativa o positiva, ¿no? En la pregunta 121 señala si el personal administrativo de la guía privada cuenta con antecedentes penales y judiciales, ¿no? Y esta 121 está relacionada con la siguiente pregunta. Continuamos, por favor, con la pregunta 122 que hace referencia a si el personal administrativo de la IE privada fue registrado en RG. Luego, la pregunta 123, eh, habla sobre el, los, el, bueno, en este caso ya serían los auxiliares de educación, ¿no? En el caso de auxiliares de educación no nos pide eh, la información sobre informe de sustento, ¿no? Sino únicamente sobre si los auxiliares de educación cuentan con antecedentes penales, ¿no? Y judiciales, ya y bueno la 124 ya, eh, bueno en estas preguntas voy a hacer una pequeña diferenciación en la 123 just, justamente es una declaración que le corresponde hacer a la institución educativa de, man, de manera este, integral, por así decirlo. O sea, si, si los auxiliares de educación cuentan o no con antecedentes penales y judiciales a nivel de toda la institución. En la 124, sin embargo, es este, ya la declaración independiente que debe efectuar cada auxiliar de educación. Por eso indica lo siguiente, ¿no? Los auxiliares de educación de la IE privada cuentan con antecedentes penales y, y, y judiciales. ¿No? Entonces ahí tenemos tres alternativas de respuesta en ambas preguntas, en la 123 y la 124, eh, si no o no corresponde eh, en el caso de que la institución educativa no cuente con auxiliares de educación. Siguiente, por favor. Luego tenemos eh, las preguntas 125, que es, continuamos con los auxiliares de educación, si estos fueron registrados en el registro. ¿no? Para el año 2022, ahí tenemos tres alternativas de respuesta, sí, no y no corresponde de cuando cuando no se cuente con auxiliares de educación. La pregunta 126, eh, a partir de la pregunta 126 tenemos las preguntas referidas al personal no docente. En este caso sí volvemos, no volvemos a solicitar o se vuelve a preguntar sobre el informe de sustento. En este caso, sobre la suficiencia del personal no docente y pertinencia del perfil requerido. Si la, pregunta es, si la respuesta es afirmativa, se habilita la pregunta 127 y nos permite adjuntar el informe de sustento debidamente suscrito por el representante legal. En la pregunta 128 hace referencia al perfil requerido del personal no docente de ley privada, ¿no? Se encuentra acorde o no con la propuesta pedagógica planteada en el PI y en el PCI. Mejor ¿No? ahí ten tenemos dos alternativas, si sí no, si está acorde o no está acorde. Luego tenemos la pregunta 129, si la IE cuenta con contratos del personal no docente vigente para el periodo 2022. En este caso tenemos también dos alternativas de respuesta, sí y no. La pregunta 130 hace referencia a si el personal docente cuenta con antecedentes penales y judiciales o están incursos en los delitos ¿no? previstos en las leyes ya mencionadas. Esta pregunta 130 también está vinculada a la 131, ¿no? donde se... Eh, bueno, se quiere recabar información referida a si el personal no docente de la IE privada fue registrado en el RGE en el año 2022. Entonces, ahora para culminar con mi intervención, ya se ha indicado respecto de este informe de sustento, ya no tenemos un modelo, simplemente va a ser un documento que va a ser elaborado por representante legal de la IE. ¿No? Eh, ahora sobre las evidencias, hay una pregunta referida a las evidencias. ¿Si son el título, el docente o, o el currículum son evidencias? Pregunta. No, bueno, no se entiende bien la pregunta, pero. Eh, seguramente está vinculado al tema del perfil, del perfil requerido, ya sea para ¿no? cualquier para el personal directivo, docente, administrativo y demás. En este caso, cabe resaltar que eh, nosotros ya tenemos este, establecidos en la, no, en la norma que regula la materia, no cuál es el perfil requerido para el ejercicio profesional. ¿No? Ya se ha explicado y también eh, obviamente la institución educativa desarrollará los mismos en sus instrumentos de gestión como es el PI y el PCI. Entonces, justamente esas son las evidencias que nos van a servir para acreditar si el personal con el que cuenta la institución educativa cumple con el perfil requerido. Eh, hasta ahí sería mi participación. Gracias, estimada Silvia. Silvia, te doy pase. Gracias. Muchas gracias, estimada Esbetlana. Gracias por el aporte significativo. Eh, vamos a continuar con el desarrollo de esta asistencia técnica. A continuación, vamos a presentar lo relacionado con los servicios complementarios. Y en esta oportunidad, vamos a, a, a invitar a nuestra especialista legal. Ella es la doctora Mercedes Alicia. Adelante, estimada compañera. Muy buenas tardes, gracias Silvia. Buenas tardes estimados directivos, promotores y representantes legales. Continuando con esa asistencia técnica, este, pasaré a detallar con lo respecto al, al registro de este autorreporte sobre los servicios complementarios, de, que se trata de la, justamente de la condición 5, que recoge también los servicios de alimentación, servicios de salud y servicios de soporte pedagógico. Efectivamente, va de la, la pregunta 132 hasta la última, hasta la 145. La primera pregunta señala si la IE cuenta con un contrato documento equivalente para la provisión del servicio alimentario suscrito vigente para el periodo 2022. De ser afirmativa su respuesta, se aperturará la pregunta 133 y 134. Cuatro. debemos tener en cuenta que el contrato debe, debe encontrarse suscrito por el director de la IE, el propietario el promotor y debe contener como mínimo la identificación de las partes contratantes necesariamente la denominación la razón social de la IE y su número de RUC debe señalar la descripción lugar de prestación de servicio como expresa Indicación de las direcciones correspondientes. Asimismo, la fecha de inicio y el fin de la prestación del servicio. Como se aperturó la, la pregunta 133, aquí se debe de adjuntar el documento o documento equivalente. Para ello también podríamos tener en cuenta la resolución viceministerial 076-2019 del Minedu, donde aprueba la norma técnica denominada orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica. Aquí eh, se adjunta un, un anexo número 11 donde podemos contar con un modelo de contrato de adjudicación para este caso. La pregunta 134 es la siguiente. ¿El documento incorpora cláusulas de compromiso de cumplimiento con los lineamientos para la promoción y protección de alimentación saludable en las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica? Acá de contestar sí. Eh, tenemos que tener en cuenta que también es, existe, eh, se ha aprobado una resolución ministerial del, MinSA, las, del Ministerio de Salud, la 195-2019, en cuyo anexo 1 y anexo 2 nos va a señalar una serie de listas de alimentos, bebidas, tanto para los kioscos escolares y tanto para las cafeterías, comedores de los kioscos escolares. Debemos tener en cuenta que, que hay instituciones educativas que no cuentan con, con ese servicio. Estamos hablando para aquellos que sí cuentan con estos kioscos, cafeterías y etc. Siguiente, por favor. La pregunta 135. ¿La IE cuenta con kioscos, comedores escolares saludables para el periodo 2022 por local educativo? Si es afirmativa, se activa la pregunta 136. ¿Qué señala? Que señala que debe adjuntar. La declaración jurada del representante legal de la IEP respecto a que los citados espacios cumplan con la normativa sectorial emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sobre el diseño de funcionamiento. Efectivamente, también tenemos como referencia la resolución viceministerial 54-2021 del Minedu, donde ahí nos este, señala los criterios del diseño para los ambientes de servicio de alimentación en los locales educativos de educación básica. Y, y, y también no solamente señala los criterios sino el mobiliario las instalaciones los requisitos de seguridad siguiente por favor la pregunta 137 Cuenta con un inventario que liste y describe el contenido del botiquín. Aquí ya estamos tratando sobre el servicio de salud. Si la respuesta es sí, se activa la pregunta 138. Ahí se tiene que adjuntar el inventario del de botiquín. Dicho inventario debe estar firmado por el director de la IE o el representante legal. En la pregunta 139 señala, ¿cuenta más de un botiquín por local educativo? Ahí señalará usted si cuenta con más de uno. En la pregunta 140, ¿el contenido del botiquín cumple con las disposiciones de la normatividad de salud vigente? Nos dan varias opciones. Lo ideal sería que cumpla con todo. Hago una referencia sobre el decreto supremo 18-2009. Eh, es una ley que promueve el auxilio oportuno al público en los centros comerciales, pero ahí existen dos anexos porque podemos tomar en cuenta por los insumos mínimos que un botiquín debe tener como primeros auxilios y así también como equipamiento mínimo para el ambiente adecuado de primeros auxilios. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta, que ya se refería a los servicios de soporte psicológico. ¿Cuenta la IEP con profesionales de eh, psicología? Si sí, la respuesta es afirmativa, sí. Se activa la pregunta 142 y la 144. Tenemos que tener cuenta que mediante decreto supremo 10 2002 el reglamento, que, eh, que se aprueba el reglamento de la ley 29.719, ley que provee la convivencia sin violencia en las instituciones educativas señala en su capítulo sexto en, sus, en cuyos artículos 18 y 19 las funciones del, del, pres, del personal de psicología y también la participación del profesional de psicología. O sea, es el perfil que debe tener el, 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 el profesional en psicología. La siguiente pregunta es la 142, si el profesional en psicología que brinda el servicio da soporte psicológico, es titulado y habilitado. Efectivamente la pregunta así si es, sí, se activa la pregunta 43, Debemos señalar que el personal de psicología tiene que estar ¿no? titulado y habilitado. ¿no? Y en este se tiene, pregunta 143, se va a aperturar para que puedan adjuntar un documento donde incluya los, los números de la colegiatura del profesional en psicología, a fin de realizarse una respectiva eh, supervisión y verificación. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es la 144. Si el plan anual de trabajo, el PAT, incluye las actividades desarrolladas por el Servicio de Soporte Psicológico dirigidas a toda la comunidad educativa, si la respuesta es sí, se activa eh, la pregunta 145. Debemos tener en cuenta que el plan anual de trabajo debe incluir. Eh, actividades desarrolladas por el servicio de soporte psicológico dirigidas a toda la comunidad educativa en donde se incluyan diversos medios de difusión de estas actividades. O sea, tiene que estar relacionado estas actividades en su PAT. Deben tenerlo muy en cuenta. Y en, el, y en el, la última pregunta, se trataría de la 145, no, por favor, la anterior se debe de adjuntar el último reporte de actividades desarrolladas para el servicio de soporte psicológico. Bueno, eso es todo por mi parte. Te doy el pase, mi estimada Silvia. Muchas gracias, estimada Alicia, por tu participación. Vamos, eh, ya algunas eh, preguntas han sido contestadas por plataforma. Vamos a invitar en esta oportunidad a nuestro compañero Roberto Palacios, quien estará encargado de absorber algunas de las interrogantes que han surgido en el transcurso de esta conferencia. Adelante, estimado Roberto. Sí, muchas gracias, Silvia. Bueno, específicamente eh, vamos a enfocarnos en algunas interrogantes que sean, eh, eh, bueno, se nos ha hecho llegar a través de los formularios, ¿sí? Y son básicamente sobre el ingreso de información, ¿sí? eh, Aquí hay tres preguntas que vamos a tratar de atender respecto a lo que pues ya se ha expuesto y lo que ustedes tienen como, como dudas, ¿no? Que levantar. Hay una pregunta que refiere que si los colegios ya ingresaron esta información y lo enviaron en la fecha de corte anteriormente anunciada, que fue el 30 de junio, preguntan, ¿ya no es necesario volver a ingresar todo de nuevo? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, para aclarar ello, eh, les confirmo que sí, que la información que ya se reportó, ¿no? En este instrumento 52 ya se encuentra guardada, ¿no? Si ustedes han podido validar que de alguna forma no ha habido problemas en el envío, ¿no? eh, ya esta información se encuentra guardada y ya está a disposición del órgano rector, a disposición del AUGEL, incluso también este para efectos de supervisión, ¿no? ¿no? Cosa que obviamente, como ya dijimos, no no es que va a proceder una supervisión, pero ya está lista como para que pueda ser eh, revisada en el caso que sea necesario. Lo importante para este, para este autorreporte es que, que todos cumplamos con informar para que haya una línea de base eh, de cómo está la situación actual en toda la SUGEL. ¿no? Eh, el otro punto es si es que eh, se necesita ingresar de nuevo, no, ya no. Si ya se cumplió con reportar anteriormente, eh, ya no necesitan entrar de nuevo. Ya esto fue grabado, fue cerrado, fue enviado. Eh, entonces ya la ficha ya contiene toda su información. ¿sí? Eso es, este plazo es para los que, este plazo adicional que se ha generado desde el 1 de julio hasta, hasta este fin de mes, es para quienes no pudieron alcanzar a cerrar el envío de su información y necesitaban pues complementar. no Es para ellos este, este tiempo. Luego, <laughs> referente a... Otra pregunta que se refiere, si esta información que se va a reportar es una sola para todos los niveles, eso es lo que preguntan, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener claro que el instrumento eh, 52, que es un auto, autocuestionario de 157 preguntas, eh, es uno solo por institución educativa, ¿sí? Es uno solo por institución educativa. Y obviamente está referida a todos los niveles de la institución. ¿Sí? No es que eh, se tenga que hacer por cada nivel, ¿no? Eh, en sí, cuando ustedes van ingresando a la plataforma Simón, eh, pueden hacer el, el ingreso de su código de cualquiera de los niveles, y en función de eso le va a salir el autocuestionario para que puedan llenar. Pero solamente es para que se logueen y puedan iniciar el ingreso de su información. No quiere decir que, que por cada nivel van a tener que volver a llenar lo mismo. No, es solamente una vez que se llena, por institución educativa y pueden escoger el código de cualquiera de sus niveles, ¿no? De cualquiera de sus niveles este que estén eh, con autorización vigente, ¿sí? Cualquiera de sus códigos lo usan para loguearse y proceden a responder las preguntas considerando la integralidad de la institución educativa. Eh, una pregunta más tiene que ver con que... Claro, es lo mismo, ¿no? Nos vuelven a preguntar si los que ya realizamos la entrega en el mes de junio tenemos alguna obligación. No. Los que ya realizaron la entrega en el mes de junio y adjuntaron sus eh, archivos eh, de evidencias en, según corresponda en cada, en cada uno de los aspectos, ya no tienen que volver a ingresar más información, ¿no? Eso, es, eso va a servir como una línea de base para el análisis, para, bueno, posteriores evaluaciones que van a ser van a desde Minedo o desde la SUGEL. ¿Sí? Eh, eso eran, esas son las principales preguntas que nos han hecho llegar sobre, sobre este tema de lo que es el ingreso de la información a través del, del plan de monitoreo 31 en la plataforma SIMON, Silvia. Entonces, con eso yo creo que estaríamos culminando la parte de preguntas pendientes. No sé si tienen alguna otra intervención, nos, nos convocan. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, estimado Roberto. Y bueno, también han sido absueltas las interrogantes que tenían en el plenario con respecto a la información del libro de incidencias, ¿no? Eh, de, también estoy haciendo llegar a través de la plataforma ambas, ambas normativas que están relacionadas ¿no? con el, el libro de incidencias. Como ustedes pueden apreciar, es importante tener en cuenta el decreto supremo 004-2018 en el que se establece cada una de las partes que debe tener el libro de incidencias y no es cualquier cuaderno de incidencias o lo que comúnmente nosotros conocíamos tal vez eh, como el anecdotario que se utilizaba, ¿no? Pero no es así, es una cosa completamente diferente, está regularizado y es necesario que pueda contar con la aprobación de todas las instancias de la institución educativa y que todos los miembros de la comunidad puedan conocerlo y saber cuál es la utilización. Entonces, la pregunta también al respecto de que, qué sucede si no es un caso. Eh, grave, no se debe reportar. Bueno, en realidad el decir que es un caso grave mmm, es una palabra bastante subjetiva. Entonces, eh, y además debemos tener en cuenta que cualquier persona... Eh, puede hacer, eh, llamar a la línea del CCB y reportar también la falta. Entonces, la medida que debe tener cada uno de los directivos es básicamente revisar su plataforma, dado que puede ser de que un tercero pueda presentar una, eh, un reporte al respecto de un acto de violencia. ¿no? Entonces, bien, creo que esto es todo por hoy. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación y bueno eh, invitarlos al día de mañana también nosotros vamos a tener una siguiente un siguiente encuentro con todos y cada uno de ustedes para seguirles hablando acerca de este reporte que es tan importante que nosotros debemos tener en cuenta dado que estamos en el proceso de adecuación a las condiciones de para el servicio educativo de la, en la mejora de los aprendizajes muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos gracias a todos y cada uno de los especialistas que han estado eh, con cada uno de los eh, de sus temas pendientes a cada uno de ustedes también por acompañarnos hasta el final y bueno nos vemos hasta una próxima oportunidad que tengan un buen día, muchísimas gracias hasta pronto Susan retrocede Puede, puerte, puerte, ya, okay, sale, salgo.